Bienvenidos de vuelta al programa de cine que explora las películas más fascinantes del séptimo arte. Peliculeros. Hoy, en nuestro doceavo episodio, nos embarcamos en una nueva etapa llena de emoción y análisis cinematográfico. En esta ocasión, nos sumergimos en un mundo de comedia filosófica depresivo-reflexiva asentada en el absurdismo nihilista. Todo en todas partes al mismo tiempo. Una experiencia cinematográfica que desafía las convenciones y nos lleva a lugares inimaginables. Dividida en tres actos, todo en todas partes y al mismo tiempo nos sumerge en un viaje inolvidable donde exploraremos la importancia de los círculos, donde la vida se revela como una rueda interminable, donde la destrucción y lo eterno se entrelazan en un baile frenético, cobijado por lo absurdo. Dirigida por Daniel Kwan y Daniel Scheinert, Los Daniels, famosos por la cinta Swiss Army Man, esta película de comedia dramática absurda de acción y ciencia ficción nos presenta un elenco estelar encabezado por Michelle Yeoh como Evelyn, Ke Hui Kwan como Waymon, Stephanie Su en el papel de Joy, James Hong interpretando al abuelo Gong Gong y Jamie Lee Curtis como la inspectora de tesorería. Todo en todas partes al mismo tiempo ha dejado una huella imborrable en la industria cinematográfica. Ganadora del premio Oscar a Mejor Película en 2023, esta joya cinematográfica nos sumerge en un mundo de posibilidades infinitas y nos desafía a cuestionar nuestra propia existencia. Aclamada por la crítica, ha cautivado a audiencias de todo el mundo. Su estreno en el South by Southwest marcó el comienzo de un éxito arrollador, recaudando más de 103 millones en taquilla y superando récords previos de A24. En esta historia, Evelyn y Waymond se nos presentan como una pareja que cohabita en una realidad caótica y desesperanzadora, llenos de deudas y de trabajo extenuante. Con una hija llamada Joy, su vida se ve envuelta en una serie de eventos inesperados cuando la existencia misma del multiverso está en peligro. Evelyn descubrirá los secretos de los círculos y se enfrentará a la versión dividida de su hija, Yovu quien amenaza con la destrucción del multiverso. En una batalla épica que se extiende a través de universos paralelos, Evelyn deberá adquirir poderes y experiencias a través de saltos de universos para así enfrentarse a su mayor desafío. En un viaje lleno de giros inesperados y descubrimientos sorprendentes, Evelyn aprenderá el significado de la existencia y encontrará la redención en medio de la desesperación. Aquí, el destino de la humanidad pende de un hilo y la familia y el amor juegan un papel fundamental. Todo en todas partes al mismo tiempo es, sin duda, una obra maestra cinematográfica que no pueden dejar pasar. Prepárense para reír, reflexionar y ser cautivados por su diseño de producción de locura y su narrativa única. En este nuevo episodio de Peliculeros analizaremos a detalle esta película que ha dejado una huella imborrable en la historia del cine contemporáneo. Hola amigos, bienvenidos. Un eh, regreso eh, inesperado. Yo sé que para ustedes son eh, pues, no no había ningún tipo de expectativa al respecto. Pero pues, aquí estamos de regreso, su servidor Gabriel Livenden eh, y Juanan, desde España. ¿Cómo estás, Juanan? Pues tan pelado como tú, ¿no? O sea, somos <laughs> los, dos, los dos pelados, ¿no? Y, y... Bien, estoy bien. O sea, eh, la verdad es que, eh, bueno, ya dijimos en algún, en algún episodio que, que nuestra idea era pues, grabar siempre que nos apeteciera, ¿no? Y no es que estos meses no nos haya apetecido grabar, que igual mucho, mucho, mucho tampoco, ¿no? En algunos momentos, al menos, ¿no? ¿no? Pero bueno, o sea, circunstancias de la vida por parte de los dos, pues nos han mantenido un poco alejados de peliculeros. Pero yo por mi parte ya llevaba unas cuantas semanas, ya en plural, que me apetecía mucho esta dinámica de pastar una peli, verla, comentarla. Y hacer algo sencillo porque en realidad no nunca hemos tenido ninguna, ninguna pretensión al respecto no con este proyecto así es así es no es tampoco un programa como dice Juan de temporadas no es que esta sea la temporada 2 sino que va a ser un programa que grabemos cuando queramos lo subiremos cuando se pueda y este y, y... pero aquí va a estar aquí va a estar cada vez que veamos películas interesantes pues mm. estaremos comentándolas y bueno nos da gusto también que, que... Que ustedes estén aquí comentando. Un saludo a todos los que nos veían en los estrenos y los que nos ven después del estreno también. Un, un, un saludo. Y a, la, y a la gente que esperemos que se vaya a sumar poco a poco, porque. Y perdona que te, inter, que te interrumpa. No, no, no. no eh, es un proyecto que arrancamos con bastante ilusión, la verdad, después de años, ¿no? De hablar de, de bastante tiempo, ¿no? De hablar de que molaría que hiciéramos algo juntos eh, sobre cine y demás. Pero que es un proyecto que, digamos, los 11 episodios que tenemos hasta ahora publicados. Lo hicimos en un periodo de tiempo muy, muy corto, ¿no? Como con mucha gana. Y, y es un proyecto que no, no, no le hemos dado todavía mucho tiempo a, a, que se, a, que, a que pueda rodar por sí solo, ¿no? Entonces confiamos en que haya gente que, que, se, que se suma un poco, ¿no? Y que vea lo, los episodios y, y bueno, y ojalá saquen algo positivo, ¿no? Claro, y si a usted le gusta el contenido de cine, denos una oportunidad porque hay mucho contenido basura hoy en día de cine donde... Hay opiniones muy escuetas, muy faltas de carne no. a la hora de, no. de, de exponerlas. Y bueno, aquí tenemos a Juanan, que es una eminencia en el tema cinematográfico. Entonces creo que podemos darle un gran contenido eh, en este no. peliculeros, que lo hacemos pues eh, aquí, para nosotros y para ustedes, que, que son amantes no. del séptimo arte. Iba a decir que hay algunos contenidos, hay algún contenido por ahí interesante en YouTube, ah, y claro. tal, pero... Pero nos encontramos, nos encontramos o eh, vídeos donde de manera muy resumida, muy sintética y muchas veces sin darle ni siquiera la diana. Ya no hablo, no hablo de, o sea, tú puedes llegar y decir, mira, yo no estoy dispuesto a hacer un vídeo de tres horas hablando de una peli, pero voy a hacer una síntesis, ¿no? Entonces tú puedes coger tu dardo y lanzarlo y tratar de lanzarlo al centro de la diana. O, o puede que no den ni en la diana. Entonces yo veo mucho análisis del segundo tipo, lo cual me da mucha pena. Luego otras veces te encuentras incluso eso, pero con una producción más o menos con un montaje interesante y demás. Pero luego hay gente... Que, que bueno, sí que hace cosas chulas, se juntan, ¿no? Hacen una especie como de cineforum y demás. O sea, hay un poco como de todo. Pero luego hay pelis que, que directamente no se habla de ella, ¿no? Y eso también es nuestra, nuestra labor también eh, con el tiempo hacer cosas un poco diferentes, ¿no? Es correcto. Hablar de películas que ya ahí tienen el episodio de Fantasma. Espero que muchos ya hayan eh, tomadose la molestia de verla. Eh, películas que también siento que hay que redimir, ¿no? de, de uh -huh. que están ahí escondidas y que hay que traerlas de nuevo, ¿no? El nombre de la rosa, la gran belleza, de uh -huh. eh, The Warriors, que es the otra Warriors. Así que no es, es una película que, que, que todo el mundo esté hablando, ¿no? Ni en YouTube ni en ningún lado, ¿no? ¿no? Inclusive en el cine de actualidad, Bardo, que uh -huh. fue una película que creo que pasó sin pena ni gloria, por desgracia. Por los comentarios que gente nos, nos ha hecho y demás, pues parece que, no sea, que. Parece que no es una película que interese a nivel de análisis, ¿no? En el mundo de YouTube. Y se me hace muy extraño, pero bueno, eh, tuvimos buenos comentarios en el de, en el de Bardo. Sí. Y estando en ese, en ese, digamos, Inter de actualidad. Pues vamos ahora, ya vio usted de qué vamos a hablar, ya vio seguramente en el, en el avance de este, de este video, de la película ganadora del Oscar a Mejor Película este año, sí, que se estrenó el año pasado, que es Everything, Everywhere, A Lot Once, o en español, Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo. Esta cinta dirigida por los hermanos, no, no son hermanos, son los dos se llaman Daniel y son los Daniels, mm. que es Daniel Kwan y Daniel Scheinert, producida por los hermanos rusos, los que uh -huh. hablamos en, eh, en Infinity War, eh, por los propios Daniels también est estuvieron eh, trabajando en la producción, que eso es algo positivo, Juana. No sé tú qué. qué Mucho. Qué, 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 sí, sí. Mucho. Los directores, los guionistas originales, que también se les dé la oportunidad de ser productores ejecutivos, creo que es lo mejor que le puede pasar a una película y a ti como creador. ¿no? Que estés sí. involucrado ahí. Incluso uno de ellos sale de actores, ¿no? Sale haciendo un escena. Sí, no sé si sabes, un día igual lo podemos explicar con más tiempo, pero no sé si sabes que, por ejemplo, en Estados Unidos hay política digamos, dentro de Hollywood, vamos a llamar justas, no perfectas, pero cosas que, cosas, por ejemplo, como, como que cuando un guionista de una serie de televisión lleva trabajando X tiempo y ha escrito X episodios o ha colaborado en la escritura y redacción de X guiones, ¿no?, eh, se le asciende. Eh, okay. Se le asciende, ¿no? Eh, eh, como, como reconocimiento, digamos, ¿no? Para que todas las personas que, que forman parte de eso que nosotros podríamos decir como que es el cerebro de la operación, ¿no? El cerebro de ese producto cultural, pues puedan preservar realmente lo que tienen en mente. ¿no? Esto es exactamente lo mismo lo que ocurre muchas veces con los actores. ¿no? Hay mucha gente que me ha preguntado muchas veces. Eh, observo que es como cada vez más frecuente que haya actores, ¿no? Los actores, la pareja protagonista, que acaban siendo productores ejecutivos, ¿no? Esto lo podemos ver en un montón de series. Pero es por eso, ¿no? Es, es una manera de, de preservar que esa visión inicial del proyecto este presente. Que no le pasa algo parecido a lo que pasó con Juego de Tronos, ¿vale? Por ejemplo, por decirlo de alguna manera. <laughs> eso eso gente, dolió, eso dolió. <laughs> y eso que se supone que ahí también ocurrió. Recuerdos de Vietnam. Bueno, pero es que George Martin se deslindó del proyecto para... No sé para qué, sí. dijeras, para escribir el, el libro que hace falta, pero. Sí, yo creo que se, se debió de arrepentir luego. Por cierto, al, hablando de los hermanos rusos, no te puedo decir ahora, yo creo que ni un solo nombre, pero el otro día consulté eh, el reparto de la nueva película que van a hacer y yo creo que no lo recuerdo porque casi me desmayo o directamente me desmayé. Te invito a que luego lo, lo consulte Yo me quedé a cuadro. O sea, okay. vaya reparto para la peli que van a hacer y además la peli es. O sea, la, eh, eh, no, sé si, no sé si conoces el proyecto de un robot. No, no, no. ¿No? Dos hermanos, dos hermanos, uno de ellos perdido. Bueno, no te cuento más, por, por si luego quieres indagar. No, Pero, claro. o sea, yo empecé a leer el reparto. No acababa nunca la, la, la ristra de nombre de primerísimo nivel. Me quedé okay. alucinado. Okay. Bueno, es que ya tienen un voto de confianza sus hermanos por todo sí. lo que han logrado con, con este cine de superhéroes y ahora con esto, con esto, esta producción, ¿no? Que, que mm. es importante. Digamos que... A nivel y como comentario muy, muy breve, en lo que hicieron en las dos del Capitán América y las dos de Avengers que hicieron, a nivel visual, a nivel producción, a nivel montaje, todo es maravilloso. Pero ya uh -huh. digamos que los asuntos de guión y de direc y dirección tampoco es malo, pero los asuntos de uh -huh. guión eh, sabemos que están manoseados y hay mucho, sí, eso mucho es, control eso es por parte de los trajeados que te dicen, no, no, no. A no, no, mí no, me no. apetece verlo a ello en un proyecto como el que están... Con el que están trabajando ahora, ¿no? Claro, o esa serie de, pueden... de Warriors, que se supone que van a hacer también y sí. que tienen firmada, ¿no? O sea, a mí me, me apetece verlo en, en un contexto, entre otras cosas porque son contextos que son más afines a mis intereses, ¿no? Claro. Pero, totalmente. Pero vamos, yo de, de su talento no dudo, ¿no? O sea, eso está claro. Claro. Eh, también está producida por un sujeto que se llama Mike La Roca, que también ha trabajado con los rusos y por. Eh, ah, eh, mencionar que Michelle Yeo también está como productora ejecutiva. Sí, y Jonathan Wang. Jonathan Wang es el sujeto que recibe el Oscar a mejor película al final de la, de la ceremonia. Que todos decíamos, este ¿quién es? No, no, es, no, es, no son los uh -huh. rusos, no es Mike La Roca ni son los, los Daniels. ¿Quién es? Bueno, este señor siempre ha estado trabajando con los Daniels, es como su eh, D'Artagnan, por así decirlo, son uh -huh. dos. Eh, y sí, siempre los ha apoyado desde, un, desde que iniciaron, ¿no? Con, la, con esta película que también a mí me gusta mucho, que es Swiss Army Man, que ¿Sí? no, no habían ligado que ellos sean los directores, por eso antes uh -huh. de, de, este, de. Yo este no la he proyecto, visto, yo, yo no la he visto. Platicaba con Juanan de que era su ópera prima esta, pero no. Tienen una gran película que yo vi, que me disfruté mucho, que es, es Swiss Army Man, que, que, que es, es también una eh, oda a lo absurdo, como, como lo es uh -huh. esta cinta. Eh, y, y tiene unos momentos, y, y pasó algo desapercibida, creo que fue directo a plataformas, sí, fue directo mm. a plataformas, y las, las actuaciones de, de la, la, el, la dupla, que, que aparece aquí, que es este, ay, olvidé su nombre, el que sale del, del acertijo en la última de Batman, ay, este actor, Paul Dano, Paul, ah, Dayton, sí, Paul Dano, que es buenísimo, y Daniel Radcliffe, que sale de cadáver, entonces... Mm. Eh, es, es hilarante es maravillosa y, tiene... y que además el, el último el último llegó a confesar que dijo literalmente probablemente son los dos únicos directores de cine eh, con los que me metería en un proyecto sin no saber nada del guión ni de la historia ni de nada así es así es bueno, hay una escena ahí donde <laughs> escapan bueno no es spoiler <laughs> pero es hilarante cómo resuelven la, la película este pero bueno eso se los dejo a ustedes que vayan a verla. Uh -huh. Eh, tenemos el guión, está hecho por los dos directores que es Dan Juan y Daniel eh, Scheinert, Que eso bueno también mm. se ganaron ese Oscar. La banda sonora original es de una banda que se llama Son Lux. La fotografía es de Larkin Sable, una persona que también ha trabajado con ellos. El montaje mm. es de Paul Rogers. Que, ¿Qué montaje? ¿Qué montaje, mm. señor? Montaje. Brutal. Brutal. O sea, esto brutal. Eh, ¿Sabes lo de los efectos visuales, por cierto? No. No sé si, lo voy a decir ahora porque... Te, sí, dilo, dilo, dilo. Te lo voy a decir ahora porque estás dando como, como nombre. Eh, según se dice, yo, o sea, a ver, yo sé, yo sé que este tipo de cosas pueden, pueden ocurrir, ¿no? Porque además conozco casos muy, cer muy cercanos a mí. Eh, parece ser que todos los efectos visuales lo han hecho eh, un grupo de amigos de los Daniels que no tenían ni idea de efectos visuales ni de nada. Simplemente que se pusieron a aprender efectos visuales a través de tutoriales online. ¿Vale? Y que todo okay. lo que vemos, además de que algunos de ellos lo han hecho yo mismo o alguno de ellos, no lo sé, pero parece ser que el carácter eh, artesanal, digamos, por decirlo una, de alguna manera, o no, no artesanal, amateur, de esos efectos mm -hmm. visuales es real. Parece que no es un. Eh, que, eh, porque podría parecer que es un rumor y demás, y parece ser que es verdad. ¡Guau! Wow. Pues tiene un mérito también eso. Claro. Tiene un mérito. Y me recuerda mucho a Phantasm esa, esa situación. Sí. Este eso, eso a mí me gusta que como las películas que ya analizamos de repente se vuelven a colar no a, 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 sí a... sí siempre eh, el reparto bueno tenemos a Michelle yo como Evelyn Wang en un, yo creo que el papel de su vida sin mm. dudas eh, Stephanie Su como Joy Wang como la hija que también tiene mm. otro papel <laughs> este James Hong como el abuelo Gong Gong que es maravilloso un... Un personaje. Maravilloso. Eh, recordemos que es el, el David Lopan de Golpe mm. la Pequeña China de John Carpenter. Un, un gran villano. Gran villano. Claro. O el fabricante diseñador de ojos de Blade, Runner. Blade es que Runner. Este tío ha hecho de todo. Ha hecho de sí. todo este tío. De todo, absolutamente de todo. No, pero el, el villano que mencionas es digno sí. de ir a otro tipo de programa, ¿no? Sí, 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 sí. también. también, este... también tenemos al entrañable niño de Indiana Jones, que ¿eh? Que sí. Hui Kwan, como uh -huh. Wayne uh -huh. que es yo creo que el corazón de esta película, uh -huh. sin lugar a dudas, qué papel y también se llevó el Oscar a actor de reparto, uh -huh. ¿cómo no? Uh -huh. eh, eh, que eso, esa esa mención especial cuando él se lleva el Oscar y el discurso que da ahí, muy muy uh -huh. emotivo, muy emotivo. Sí. Y cómo se encuentra sí. con, con. Además es muy bonita la, la historia de este de este actor, ¿no? Como pasa de ser un actor niño promesa, ¿no? Trabajando con Spielberg, con George Lucas, etcétera, etcétera, ¿no? En, en ese mundillo, con, rodeándose de esa gente, ¿no? O sea, en, digamos, en el origen de lo que es el blockbuster, ¿no? En su sí. sentido más, más estricto, ¿no? Totalmente. Y como luego pasa totalmente desapercibido, no consigue a papeles. Al olvido. Se dedica, a, no sé no sé si sabe a qué se ha estado dedicando no, todo no, no. este año. Eh, a ver, él es muy amigo. De, bueno, no sé cómo se llamó en México. Él es muy amigo de Gordi, del actor que hace de Gordi en eh, Los Goonies, ¿vale? Su compañero okay. de reparto, ¿vale? El chico gordo. Sí. Ese, ese, ese chico, que, que ya no es un chico. En, en México Catero, también se llamó Los Goonies. Los Goonies. Pues sí. ese, ese actor, eh, ese niño, dejó de ser, dejó la actuación con los años, porque no le salían eh, trabajo, y se convirtió en en abogado. Un abogado eh, experto en, en, en cine, ¿no? O sea, okay. eh, entonces, por otro lado, tenemos que, que Juan lo que hizo fue eh, que hay, hay mucha gente que no sabe esto. Eh, cuando hace de, de, de tapón en la de indie, eh, hay, hay algún momento que, se, que sale luchando con coreografía y demás. Pues él aprendió taekwondo en el rodaje, con motivo del rodaje de la peli de Spielberg, ¿no? Entonces, todo estos años, como no le salían papeles, él ha estado diseñando coreografía y, y haciendo cosas que tienen que ver con artes marciales para peli. Pero delante de la cámara no le salían prácticamente nada, prácticamente nada. De hecho, el papel que, que, que interpreta se lo ofrecieron a Jackie Chan. Y Jackie, sí. Jackie Chan decidió pues, no, no entrar al proyecto. Claro. Y, y a la hija, a esta Joy Wan, se le ofrecieron a Aquafina. Bueno, no, mm. Perdón, no sé cómo se pronuncia. Que ah. se fue a la Marvel a hacer. Claro, y, 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 y lo de Jackie Chan tiene sentido porque él había trabajado con Michelle Yeo en, en la tercera parte de Police Story. Así es. Así es. O sea, que... y, 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 y qué bueno que sucedió así, como tenía que suceder, ¿no? Al final sí, el papel sí. que hace. Sí, porque, porque Juan es. Porque a Jackie Chan lo, lo, lo tenemos súper visto, ¿no? Y nos encanta. Pero no lo necesitamos aquí realmente. No, porque hubiera sido. Ver a Jackie Chan haciendo de Jackie Chan. Exacto. Sí, es, la, es, sí. que, es que ese es el problema con Jackie Chan, que es un actor que sí. se interpreta a sí mismo. Claro. Como Will Smith. Claro, eh, sí, sí. En fin, eh, tenemos a Jamie Lee Curtis. <risa> <Sí>. <risa> Jamie Lee Curtis como la. Eh, su nombre, el nombre que le pusieron en el reparto, que no, creo que en la película nunca se lo dicen, eh, se me hace como una broma. Eh, Deirdre Bovedre, que es realmente sí. la. la eh, del. del la Secretaría de Impuestos, la, la, la de sí. la Oficina de Impuestos, eh, que es la villana de la película prácticamente. Es ¿no? maravillosa. Es maravillosa. Sabes que, está, ¿Sabes que está basada en un, en un personaje? Ligeramente basada en un personaje real. Ah, sí. No sabía eso. una fotografía, sí. Por lo visto, hay una fotografía que está localizada, eh, que una fotografía, eh, imagino que debe ser en blanco y negro, de hace bastante tiempo... Eh, de, de esa institución de, okay. de los impuestos en Estados Unidos. Y entonces hay un personaje, creo que es un hombre, que sale, que tiene un pelucón que es lo mismo que, que lo que lleva a ella, se supone, ¿no? Parece. Okay. Y entonces está, está sacada ahí. Ok, eso, eso. Digo, además es un personaje maravilloso de, de, de ver en sí. pantalla eh, lo que la pusieron a hacer, ¿no? Además, es como. Pero es, sí. es que Jamie Lee Curtis es muy leona, es ¿Cómo, muy le, haces, ¿Cómo es, le haces hacer eso? No te da nada. Cómo la, ¿Cómo la retratas, no? Con la panza así botada. Pobre señora. Y... Recordemos, ¿Recordemos? que es la reina del grito. Sí, totalmente. Es la reina del grito, es decir, o sea, que es que, o sea, que es es la persona que que, que hemos visto no luchando contra el villano de turno, ¿no? En Halloween y demás. Es Como hostia, pero cómo cómo o le lo pones a hacer de, estas cosas. No, no, deja tú eso de verla bailarle a Arnold Schwarzenegger. Sí. A esto es como ¡Claro! ¡Wow! Claro. Eh, luego, pero, luego contaremos algo. Pero, pero le, le mereció un Oscar. Su primer Oscar. Sí. Y eso. Muy merecido. Muy merecido. Tenemos a Jenny Slate como nariz. <laughs> Me encanta sí. que le el nariz. <laughs> o Debbie, la mamá de, de, de Perruna. <laughs> es, uh -huh. es un personaje que no es tan principal, pero tiene. Bueno, uh -huh. la participación que tiene en el multiverso sí. es, es de las escenas más hilarantes que he visto en mi vida. Eh, uh -huh. Tenemos. Y ah, por último a Tali y Medel como Becky, como la, la pareja de, uh -huh. eh, de Joy Wang, ¿no? de, 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 la, de la hija. Que, pues, bueno, luego a... hay, otro, hay un personaje eh, que para la gente que, ha, que haya visto Glee, eh, ah. no me acuerdo cómo se llama el actor, pero es el asiático, uh -huh. el chico asiático de, de, sí, de tiene eh, razón. Pues, un bailarín. grandísimo bailarín y, y demás. Eh, que hace a Kate también un papel muy, muy gracioso, ¿no? Ahorita les, les doy el nombre, porque sí, tienes razón, se me omití mm. a esta persona. Mm. Es que hay muchos, claro. Pero eh, bueno, los principales eh... son esos, ¿eh? o sea, este personaje que yo digo tampoco es de los de lo más importantes, pero lo digo para, para por si alguien le ubica, ¿no? Porque es curioso, ¿no? Harry. Eh, verlo pasar de Glee Que, por cierto, él ya había trabajado con Michelle Yeo. Ok. En, 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 por ejemplo, en la de Tigre y Dragón, la segunda parte. Ok, ok, él sí, se creo llama... Creo que incluso han trabajado más veces juntos, creo, eh Sí, más de okay. una, sí Sí, 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 es Street Dance, Shadow Hunters, Crazy Rich Asians sí. Se llama eh, Harry Shum Jr. y ya es el papel de Char eh, ¿Sí? Muy bien, digo, esos son, digamos, los principales, ¿no? El, el principal eh, reparto Esta película es de Estados Unidos No, no, es, no es coproducción con ningún país asiático, mm -hmm. es lo, lo interesante es del año 2022, sí, de hecho se terminó de filmar en marzo del 2020 justo antes de la pandemia. O sea, sí. terminaron de filmar y empezó la pandemia prácticamente. O sea, sí, eh, ya había empezado, pero digamos que lo duro este empezó después. Mm. Eh, se estrena el 25 de marzo de 2022. Eso del género, bueno, aquí cómo la clasifican, ciencia ficción, acción, comedia dramática, ficción del absurdo y artes marciales. Sí. Tiene eh, y, y una ¿Sabes cómo la vendieron? Eh, tú, eh, tú sabes que cuando, cuando en Hollywood se mueve un proyecto y hay mucho secretismo, ¿no? Mm. Eh, y no se quiere que se sepa de qué proyecto se está, se está hablando, se le pone un nombre en clave, ¿no? Ok. Eh, y, sí, se sí, hacen, sí. Y, se, y se hacen cosas de ese tipo, ¿no? Eh, o si no, si extraña y demás. Entonces, este proyecto lo vendieron como. Eh, como eh, la dramática historia de una mujer que tiene problemas con su impuesto. ¿No? <risa> sí. <risa> ¿Qué, ¿Cómo? Es que... Qué buenísimo. Sí, totalmente. Claro. que sí se hubiera llamado. Sí, <laughs> eh, sí, sí. Tiene una duración de 139 minutos. Eh, mm. Clasificación R, que es violencia, lenguaje altisonante y sexo, situaciones sexuales. Que no, no veo tanto, pero bueno. Bueno, por los... Algunos este, aparatos sexuales que aparecen. Sí. Este, la casa productora es Agbo y, y AC, pero la, distribu la distribuidora es la que hoy afamada A24. Exacto. Eh, exacto. Vamos a decir algo, ¿no? Sí, por favor. Vamos a decir algo de A24. Vamos a ver. Yo, a mí, o sea, con esta compañía yo me pierdo, ¿no? Eh, ¿Por qué? Pues porque. Se están haciendo prácticamente con todo, ¿no? Así Esta es. compañía comenzó, si no mal recuerdo, en 2011-2012. O sea, no llevan tanto tiempo. Pero están detrás de la distribución, eh, en su inicio, por ejemplo, de eh, la peli de Spring Breakers, de Harmony corine que me encantaría traer aquí. O no vamos a traer. O sea, trailer, vamos a traer. O ¿no? sea, está en el trailer. Está en el intro de la que es, es uno de mis directores top. Entonces, hay que traerlo. Pero, por ejemplo, están detrás de... Eh, Green Room, no sé si viste esa película, la de los neonazis, no, la de... No. Es, uf, eh, ¡Super chula, ¿vale? Es, eh, eh, no, no, no desvelo nada, ¿no? La premisa es un grupo punky uh -huh. que va a un sitio súper apartado a, a tocar y tiene problemas con, con una especie de... de bueno, una, una pandilla de, de, de skinje organizado, por decirlo de alguna manera, más o menos organizado, ¿vale? Eh, ¿Qué más? Están detrás de, por ejemplo, una peli muy curiosa. Que se llama eh, The, Spe eh, The Spectacular Now con el actor este que nunca me acuerdo cómo se llama. Eh, que es el de. El de, el de la película de Spielberg de eh, eh, Red Pla eh, Player One. Que no, no me acuerdo ah, cómo ya, se llama. El, el de Wii Plus, ¿vale? Con ese actor. Ah, eh, el, el de Plus no es el mismo de Red Player One. Sí. No, 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 no. Es, no es, es el este, mismo actor. No, 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 no. El, ah, no, recuerdo el, que seas, el, el pues de el nombre, pues es el este. Ay, que también sale en Maverick. Hay que traer Maverick este programa. Este... Hostia, Maestel... pues, pues dímelo, porque, dímelo porque tenía tenía he visto las dos pelis y tenía yo grabado que era el mismo. No, Miles Maestel... Es no sé, el actor este que está de moda. Que, Maestel... que, por Maestel... cierto, la actriz de esta peli es la. ¿Cómo se llama? Eileen eh, Budley, que es la de Divergente. Sí. Sí, sí, el, sí. sí. El, el tipo este del que te hablo también sale en divergente, pero a lo mejor se confundió yo. No, eh, a ver, el de Whiplash Flash es Miles Taylor, que también fue el señor fantástico en esta versión absoluta. Pues es él, de, cuatro, es de, el ready, que yo digo. de Ready Player One. Vale, oh. y el de. Y no es el mismo. No, de Re, es, el de Ready Player One es Ty Sheridan, que también salió de. Ah, de, vale, ok, ok. De Cíclope. Y, pues, más más perdido que nada. Vale. Gran, gran película, o sea, ready. Que Player sí que One. Es el mismo actor, lo que sí que es el mismo actor que trabajó con la chica en Divergente, que lo vemos en, en esta peli independiente que digo que es bastante recomendable. Se llama eh, The Spectacular Now. Pero, por ejemplo, A24 está también detrás de... Me hago un lío a veces con la distribución y con la producción, porque están metidos sí, en todas partes. Sí, Creo sí. que en el caso de Midsommar están metidos también en la producción, eh, pero también en la ballena, la, en la distribución de la ballena. Tú imagínate esa noche de los Oscar para esta compañía, tío. O sea, claro. es una cosa increíble. Totalmente. ¿Qué más? Eh, eh, The Witch. The Witch también, tío. O sea, es The que Witch. es increíble lo, lo de esta compañía es una cosa increíble están detrás de todo lo más interesante que, que está pasando Hereditary. en Estados Unidos en, en, en cine. De hecho esta película es la que más les ha eh, recaudado después de Hereditary. Eh, sí. Entonces este okay. bueno hay, hay gente mm. que no le gusta el folk, folk horror eh, pero yo mm. la verdad es que tanto Hereditary a mí me encanta, la verdad. como The Witch como mm. El Faro como de mm. este, Wicker Man que es la mítica The Wicker Man, la original, digamos. Totalmente. Y Midsommar no se me hacen para nada malas películas. ¿eh? No, no, no. no, hecho, no son las son. únicas que, que, que me interesan en el mundo terror. Mm. Eh, y algunas otras, pero bueno. Eh, sí, no, A24, la verdad es que se está llevando ahorita Uf. todo. 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 Eh, muy bien. Te tenemos también mencionar que el presupuesto de esta película fue de 25 millones de dólares y la recaudación: 140 Millones ciento cuarenta y un mil ochocientos sesenta y seis dólares. Mm, esto, esto, más sí, sí. Que rentable como locurón, locurón, locurón. locurón. Y, y por último, los Oscars. Óscar me, a mejor montaje es que mm -hmm. no podría ser brutal. Fue, un, brutal. fue un montaje brutal. brutal. El mejor, mejor guión original está mm -hmm. bien, vale. Sí, o sea, bien, sí, bien. Sí, no. Mejor actriz de reparto, que esto es interesante mencionar. Estaban nominadas dos actrices de esta película, Stephanie mm. Sue y Jamie Lee Curtis. Y yo creo que está bien que se lo haya ganado Jamie Lee Curtis, sí. a pesar de que Stephanie Sue y su también un gran trabajo, sí, sí. Eh, haciendo pues, dos personajes, no en uno. Pero Jamie claro. Lee Curtis, por, por trayectoria y por lo que le hicieron hacer, yo creo que es, mm. es semejante. Merecía... En realidad ella también hace va varios personajes, porque cuando ah. la vemos en los diferentes contextos, Así, claro. cambia por completo. Sí, sí claro, sí. exacto. Pues todos hacen varios personajes. Eh, exacto. Mejor actor de reparto también, Juan, eh, que, que. Brutal, tío, brutal. brutal. Dan ganas de llorar. Mejor actriz que aquí sí. Mm. Híjole, aquí sí fue difícil, porque Kate Blanchett. Eh, no he visto la película eh, que, que la cual la nominó pero todo el mundo dijo es que Kate Blanchett hizo un papel pero yo creo que en el contexto y las circunstancias estuvo bien que se lo ganara Michelle Yeoh yo prefiero yo prefiero Michelle yo creo que Kate Blanchett tiene un mayor reconocimiento creo que va, va a tener más oportunidades futuras bueno igual ahora eh, Michelle Yeoh después de haber ganado el Oscar la cosa claro, cambia no ella claro. siempre ha estado en una posición más o menos más o menos buena, ¿no? Pero otras veces ha tenido que hacer cosas un poquito más regulares. Por ejemplo, ha estado Pero en la Marvel y desapercibida. Desapercibida. Sí. En la de Shang-Chi hizo un papel ahí que nadie sí. recuerda. Entonces, yo esto... creo que está bien así porque además es un papelón. O sea, claro, totalmente. Ganó mejor dirección, lo cual me, da, me, me llenó de, de júbilo que estos dos muchachos, son los muchachos en comparación de nosotros, Juanan, sí. que ganaran el Oscar. O sea, en su segunda película es. Y, y además, no solamente eso, sino, sino que la academia aquí está premiando algo muy interesante, tío, esta vez. No está, no, está, o sea, no está premiando, no está dejando de premiar un drama, porque en realidad, y luego si quieres podemos hablar del tema de la peli, no está dejando de premiar un drama, pero no está premiando un drama en el sentido tradicional. Está, está premiando una película generacional. Esta es una peli generacional. O sea, esta es una película donde en el futuro. Eh, hablaremos con gente y, y esas personas nos dirán: Yo me di cuenta del potencial que tenía el cine como medio con esta película. Totalmente. Igual que ha pasado con, no sé, Cadena Perpetua, El Exorcista o, o, o Kill Bill o tantas otras, ¿no? Totalmente. Es un referente, claro, por supuesto. Claro. Y obviamente el Oscar a mejor película, que es eso. Es mm. Pues ya, ya cuando ganaron la dirección y, y el guión original, dices: Pues ya, la película es. Es de cajón que se la lleven, ¿no? Hmm. Eh, en fin, ¿de qué va esta cinta? Bueno, no, no sé si quieres añadir algo más de, de producción, Juanan. Eh, seguro que luego. Va a salir, ¿no? Con, con el tema. Me viene de algún detalle en, en la cabeza. Sí, por ejemplo, algo que puedo contar de, del formato IMAX, pero no, luego, luego irán surgiendo más cosas. Digo, el, el afiche, ¿qué te parece de esta película? A mí se me hace un locurón y representa perfectamente el espíritu muy bien, de la película. Muy esos bien. esos afiches diseño... que hacen match sí. con lo que están vendiendo, ¿no? Y el diseño actual, y yo diría que incluso, incluso, eh, incluso habría que agradecérselo un poco a la Marvel, tal vez, ¿no? O sea, quiero decir, eh, parece que es como un mundo visual que, que se ha configurado gracias a, a los carteles de la Marvel, ¿no? Y a la publicidad de la Marvel. Pero muy bien, la verdad. Hombre, es un producto muy, muy, muy atractivo, ¿no? Y más teniendo en cuenta que es que su presupuesto no alcanza los 14,5 millones de dólares. Que es una cosa súper loca. O sea, es que esta película la, la ve y parece que es una cosa como costosísima y no, y no es verdad. Son 14,3 millones de dólares lo que costó. Entonces, tiene mucho mérito, ¿eh? Así es, así es. Ahora bien, ¿de qué va esta cinta? Esta cinta nos plantea una historia. De, de hecho. Eh, desde la secuencia inicial tenemos eh, varias eh, te, te va dando la premisa de la película no de cómo eh, la, las productoras va cambiando el diseño y empieza con un círculo que es el espejo donde están la familia compuesta por Evelyn Wang, Waymond y, y, y Joy la hija los tres están enfocados en el círculo están ahí como en un karaoke jugando a algo y después hace como un eh, como una transición rapidísima, y vemos el, el espejo vacío, y ve, después vemos ya esta escena que retrata muy bien la situación actual del, de, del personaje principal, que es Evelyn, ¿no? Tiene una vida caótica, una vida incómoda. De, yo creo que los primeros minutos de esta película nos, nos, son muy incómodos de ver, en el sentido de que las circunstancias que rodean al personaje, ¿no? La lavandería sí. es un caos, su casa sí. es un caos, su vida es sí. un caos. Su relación Pero es un caos. Déjame añadir un matiz sí. eh, para que se entienda mejor lo que estás diciendo, porque lo estás explicando bien. Pero yo creo que si decimos esto, se va a ver eh, con mayor facilidad el, el grado de brillante de la dirección, del guión y de cómo empieza la peli. En lo que tú estabas diciendo en esa imagen, eh, dentro de ese marco circular de ese espejo, les vemos a ellos. Joy es, Joy es pequeña, ¿vale? Joy es una niña pequeña. Y están iluminados como con luz como de, como de televisor o algo así, ¿no? Sí sí sí, si sí, sí, sí. Están juntos en familia haciendo algo y se están riendo, están riendo. se están divirtiendo, etcétera, etcétera. Luego se produce ese corte, ¿no? Sí. Donde vemos el espejo, pero en un contexto diferente, con una luz diferente, y ya vemos el caos, y ya te paso la palabra de, del que estabas mencionando, ¿no? No, no, inclusive el espejo eh, como que se baja y vemos retratado ese caos donde viven, ¿no? Que es... es, es... ¿Cuántas familias no, no, no vivimos o viven así? ¿No? Mm. Tenemos ahí, este. Mm. lleno de papeles y de cuentas la mesa, que se supone que la mesa pues, es para que mm. la familia coma y terminan claro. comiendo en la barra de la cocina porque. La mesa está llena de de, 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 de cosas del trabajo, ¿no? El trabajo, ¿no? De, de elementos se mezcla el trabajo y, y el hogar se mezcla, porque, ¿no? Totalmente. porque viven en el lugar donde trabajan. O sea, claro, ellos, o sea, ellos viven en un departamento arriba de donde está la lavandería, que es a lo que se dedican. Y este, pues es eh, aquí vemos que en la relación Evelyn es la persona que se encarga de toda la parte eh, de, digamos, pragmática de, de la vida, mientras que Waymond, su esposo, es una persona que vive sin, ¿cómo se llama? Disfruta de la vida no importa las circunstancias, ¿no? Él es, sí, es sí. a pesar de que ella se es carga, más, más, más vitalista, ¿no? Más vitalista. Ella es atormentada, ella es atormentada, ¿no? Y está como muy asfixiada por la vida y por todo, y él tiene una, una visión más relajada de la vida, ¿no? No obstante vemos que él se quiere divorciar. O sea, uh -huh. sí, es el vitalista, pero se quiere divorciar. O sea, ya no puede con esa situación, o ya no quiere estar ahí en un lugar donde, pues es nada más un empleado, ¿no? Es, es, es un complemento, digamos, no, no de vida, de pareja, sino de, de, de negocio y de proyecto familiar en el sentido de pues, has de comer tú, no tanto de partícipe de las decisiones, ¿no? Entonces es, es, vemos ahí una, el comienzo de esta relación fragmentada y, eh, Enseguida vemos también que la hija tiene también eh, una mala relación con la mamá, una relación donde pasa a segundo, lado, a segundo lugar el, los sentimientos, los, los, las necesidades de la hija como ser humano y como parte de una familia. Está, no me importa, yo, yo como mamá tengo otros problemas: tengo que ver que el abuelo esté bien, ver que las cuentas con el, y Hacienda estén bien. Ver que el negocio esté bien, estamos organizando una fiesta, o sea, no, nada le importa menos que la hija, ¿no? Y, y, y la hija, bueno, pues tiene una relación eh, homosexual con, su, con una chica, y pues uh -huh. ella ya dice: Ya no quiero estarla presentando como mi amiga, sino que. Que además, ella, no, es si china. China. Y además no es china. No es china, además no es china. Uh -huh. es, es blanca y ascendencia mexicana, por ahí mencionan también, uh -huh. eh, parte sí. mexicana, que no, no le veo nada, pero bueno. Eh, Yo tampoco. Este. Uh -huh. Digo que hay mexicanas que tú ves pero en el bueno, rey. Pero bueno, pero eso y... te iba a decir, eso te iba a decir que México en realidad es tan grande, sois tanto, y la mezcolanza es tan grande que uh -huh. en realidad no hay ninguna razón para no creerlo, ¿eh? tú, tú estuviste aquí, tú viste qué tipo de claro. gente hay todos, de, de, de todos los todo. contextos, ¿no? Entonces, bueno, el, el punto es que eh, ella pues, quiere hacer su vida, quiere formar, quiere que su novia forme parte de su vida, pero la mamá no, no va a lidiar con eso en ese momento, ¿no? Y al parecer ni nunca, ¿no? O sea, como que no tiene intenciones de, de darle importancia a eso, sino estás concentrada en... en... Está ensimismada, no sé si... Sí, tiene... le, le, parece, le parece como otra tontería más de su hija, ¿no? O sea, eh, eh, su hija adolescente, pues es otra de las tonterías con la que me viene, yo que tengo la cabeza ocupada en las cosas serias, ¿no? Y me vienes con esta excentricidad. Yo entiendo la, la edad que tiene, eres rebelde y me vienes con estas tonterías. No son tonterías, o sea, es una relación... Vamos a decir seria, porque también los adolescentes, cuando decimos, por ejemplo, lo de yo solamente tiene una relación seria, ese tipo de cosas. Oye, que los adolescentes también se pueden tomar en serio su relación, aunque claro. luego no duren mucho. O sea, quiero decir, que tienen. O sea, que hay que verlo también desde ese punto de vista, ¿no? Entonces, claro, la hija se siente herida, no, normal, claro. Así es. Ahora, un detalle eh, sobre la lavandería, sobre los ojitos que, que Waymond le pone a la, a la. A los bultos de ropa, les pone ojitos de estos de. De que venden en la papelería con pegatina para mm. que son ojos. Sí, para hacer muñequito o pegarlo en cartulina o lo que sea. Dice, porque aquí está más feliz la ropa, ¿no? <laughs> o sea, es, es tan mm. vitalista que llega a esos absurdos. Sí. Eh, y la otra dice: ya deja de ponerle ojos. Pero hay un asunto, y lo vemos desde el inicio de la película, con el círculo, con el, el espejo, mm. la geometría como, como elemento. Eh, mm. Elemento guía de esta cinta, en esta lavandería sí. vemos puros círculos. O sea, el caos que rodea a, a Evelyn son círculos. Son estas sí. eh, la, las puertas de, la, de las lavadoras, los ojitos, el espejo eh, y otras cosas que vamos a ir viendo como que vienen más adelante. Que vienen más adelante, ¿no? Otra es cuando van a la oficina de, de tesorería, la, en sus recibos o lo que entregan la mujer que hace, bueno, la Jamie Lee Curtis subraya sí no y les hace un círculo sí. y todo caótico con mucha entonces, insistencia no con mucha sí. insistencia entonces vemos eh, el círculo como eleme este elemento geográfico este geométrico eh, que a mí no sé tú qué opinas Juan pero se me hace un elemento es obvio qué es el círculo qué representa el círculo el infinito el, el infinito el no acabar ya el está pues es eso claro ellos están encerrados en ¿eh? una especie como de como de Además que tiene un, tiene un montón de simbolismo, ¿no? Recordemos, eh, dentro del mundo del arte, la, la línea horizontal eh, sugiere reposo, ¿no? Y tiene que ver con la tierra, no solamente porque sí. es como el suelo que pisamos, sino que es el mundo en el que vivimos los seres humanos. La vertical tiene que horizonte. ver con la elevación, tiene que ver con, con la divinidad, etcétera, etcétera. Eh, bueno, podríamos seguir así un poco más, pero bueno, pero el círculo lo que tiene es que, digamos, en el, o sea, ¿dónde empieza un círculo y dónde acaba, ¿no? O sea, tú trazas un punto y a partir de ahí haces la circunferencia, se une y tú ves ahí como una forma, ¿no? Una, o sea, una circunferencia y punto. Entonces el. el, el eh, la circunferencia o el círculo. Se, se utiliza siempre que se quiere representar o siempre que se, se, se quieren sugerir ideas como esa, ¿no? Como que estás atrapado en tu vida, ¿no? Nada cambia, ¿no? Siempre es igual un día a otro, ¿no? La, la maldita rutina. Pero es que además aquí tenemos el tema del que va la peli. Entonces, claro. el círculo es, el, el, digamos, la forma perfecta, ¿no? Para Así aludir es. de manera constante, ¿no? Lo cual es un acierto por parte del, del guión. Claro, totalmente. Sí, sí. Luego tenemos que Evelyn, además. Perdona, ah, perdona. Sí, sí, sí. Tanto, tanto es un acierto. Habría esto, o sea, igual, igual me paso tres pueblos, ¿no? En realidad no estoy apostando por nada, pero lo que quiero decir es que es tan acierto que igual al principio no era una, un, no era una lavandería lo que tenían, y que para, y que para eh, digamos, potenciar ese sentido de circularidad, pues a lo mejor dijeron, oh, ¿y por qué no mejor una, lava, una lavandería que de los pocos negocios que podemos encontrar a pie de calle donde los círculos tienen mucha presencia. No, y sobre todo, a veces sí, o sea, el hecho esto es de escritura la, puede ser. Totalmente, total. Y que la, la ropa esté girando, así es como. Claro. Hay, hay, hay muchas. O sea, casi en los primeros 10 minutos de la película vemos eh, esos elementos ahí girando, girando, girando. Es como. Es muy incómoda la película. Es. es, es sí. Bueno, esta parte. Te sí. hace ponerte en los zapatos de los personajes, te hace transportarte a lo que están viviendo. Y. Por último tenemos el elemento del abuelo, que es un personaje de, de, asiático, es chino, de cepa. o sea, de, él tiene las tradiciones, pero corriéndole por las venas. Entonces ahí el, el problema con su hija, ¿no? ¿Cómo voy a hacer que mi, mi papá se entere que mi hija es lesbiana, no? Va contra todo principio. Además sale con una que no es china, ¿no? Entonces eso es claro. Es, es otro Déjame gran que te diga algo sí. que esto a nosotros se nos escapa. Pero es eh, otra prueba, otra demostración de lo bien que trabajaron todo, de lo bien que está estructurado todo, etc. ¿no? Aunque nosotros viéramos la versión, esto en versión original, si no tenemos conocimiento de chino, se nos va a escapar. Igual me equivoco, pero no es lo esencial. Y es lo siguiente: eh, la madre habla con su padre eh, en cantonés. En cantonés. Pero habla con su marido en mandarín. Oh. Eh, luego. Eh, ha, eh, su, eh, eh, la, la hija habla con su abuelo en un chino incorrecto. O sea, no ah, se entera dice. de nada a nadie. Se eh, lo dice, ¿vale? ¿no? Y, y luego habla en inglés. Está mal. Es decir, sí. quiero decir con esto, que esto está hecho a propósito. Porque uno de los temas clave, eh, dicho por los directores, ¿no? Eh, que se ve perfectamente la película. Esto lo he leído yo en alguna entrevista, estos días, preparando eh, el episodio y demás, porque yo a estos directores sabía de su existencia, pero no, no había visto nada ni los conocía y demás. Pero dicho por ello, el, el tema que late aquí, y, y podemos anticiparlo ya, es la, la, la ruptura entre generaciones. ¿Vale? Entonces todo esto queda potenciado si cada uno se habla en un idioma. Es un desastre absoluto, ¿no? Totalmente, totalmente. Qué brillante, no sabía eso. No sabía eso y me da más gusto que, que, que el guión esté también trabajado. Eh, después tenemos que, bueno, esta familia va saliendo de este caos, van a su cita con los impuestos. Al abuelo no lo iban a llevar, pero como el abuelo no entiende, pues lo llevan, ¿no? Es como, eh, llevémoslo. Igual sirve para sensibilizar a la, a la arpía claro, con la que nos vamos a... Para manipularla, ¿no? Emocionalmente. Así Pobrecita es. esta familia. Pobrecita, sí, así es. Y eh, bueno durante algunas escenas antes de esto vemos cosas raras no como que en las cámaras vemos a waymond haciendo cosas extrañas no brincando así por encima de, ¿Sí? de los muebles <laughs> y es que qué raro <laughs> este, y cuando suena el elevador para ir con la con la mujer es cuando empieza la parte de ciencia ficción en esa cinta no que le pone el el, el aparatejo este cómo se llama se me fue el manos libres en la Diego. oreja Sí, como un. Eh... Joder, no me sale a mí tampoco la. Sí, como un Bluetooth, como algo de. de, de, de... Sí. Un. Sí. Auricular. Sí, un, de dispositivo, un dispositivo, claro, eh, aquí. Eh, en España, en el medio, llamamos pinganillo para okay. escuchar lo que te están diciendo desde realización, por ejemplo, a un presentador de televisión. Y, y es eso, es como una especie como de auricular. Así es. Pero claro, este tiene una luz verde, tiene un botoncito y, y demás. Lo ¿no? Como que la escanea, le pone los dos en y ambos le... oídos. Y es cuando le da indicaciones el Waymond de otra dimensión, ¿no? Mm. No es Aquí cosas. no a la cabeza ya. Y aquí dices mm. que... ¿Qué? Mm. Y este, la escanean, le dan, eh, empiezan, empieza a tener visiones de su vida, de cuando nació. Y la, esta frase, ¿no? Lo lamento, es una niña, puta. Ustedes mm. <laughs> dice, no, mami, la cara del papá dice, ¿sí? mm. Cuando mm. conoce a, a Waymond, cuando este... Está, digo, esto pasa toda su vida y, y, la, y en el teléfono, como que va haciendo checks, ¿no? Así de, ah, su primer amor, mm. cuando nació, etcétera, 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 ¿no? Mm. Es, es como un escáner de, de, de personaje. Y esto nos lleva también al mundo del videojuego, ¿no? es, 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 es tiene, sí. bebe, bebe muchísimo de ese mundo. Entonces ah. es una película redondísima, y vuelvo a los círculos, ¿no? Redondísima. Cuando ponen su negocio de, de la lavandería eh, y vemos otra vez los círculos. Eh, que es, y, y, y no sé, es, es catártico para el personaje ver todo esto. Cuando sí, se es embaraza, como un despertar, ¿no? Como, un despertar. O sea, recordar toda su vida, ¿no? Eh, momento feliz, ¿eh? ¿no? Un poco de todo, ¿no? Cuando nace la bebé, cómo, o sea, cómo es el ambiente eh, en la lavandería con ella de chiquita, cuando va creciendo, va teniendo sus cambios hormonales, hormonales empiezan con los problemas entre madre e hija. Eh, cuando llegan, llega el papá de regreso a vivir con ella y, y ya que tiene toda esta experiencia eh, le da algunas instrucciones, Waymond, justo antes de entrar a de, de que se abra el elevador y, y vayan a su cita con, con esta mujer, ¿no? De, de, de impuestos. Y bueno, eh, que las instrucciones eh, las podemos decir. Sí, ¿no? sí, Lo sí. que le escribe que me parece maravilloso. Bueno, a ver si me acuerdo yo o, o entre los dos. Que a mí igual me voló la cabeza, pero ¿esto qué es? ¿No? Que es como, yo lo veo como una especie como de vuelta de tuerca o perversión eh, punky, si quieres, a los zapatos rojos de... A los zapatos de, de Dorothy, ¿no? Digamos. Claro. ¿Eran rojos? No sé por qué he dicho yo ahora rojos. ¿Eran rojos los zapatos? Claro. es pues que me... No, no, no. ya sé qué ha pasado. No, me he, ido lo, me, he ido, me he ido a la peli de los zapatos rojos de... De Persburger y, y Michael Powell, no. Eh, no, pero, esa, pero pero sí es la idea, ¿no? Es decir, eh, eh, en el mago de Oz parece como legítimo, ¿no? O sea, quiero, eh, como decía, a casa, a casa, a casa, ¿no? Y chocaba, y chocaba lo, los pies. Los tacones. ¿no? Uh -huh. Los tacones de, de los zapatos, ¿no? Y aquí es, es algo así como una perversión, ¿no? Porque le, le da un papel. Eh, no, le daba un papel, creo. ¿Un que papel? Aparecía por escrito Con las plumón. tres cosas que tenía que hacer. Y la primera era intercámbiate. Eh, erróneamente, ponte los, los zapatos de manera errónea, no de manera incorrecta. Y luego la otra era como. Cierra los imagínate ojos. ya en el almacén, ¿no? en ese lugar. no Así es. Y, y la tercera no me acuerdo cuál. A, a, activa el, el dispositivo este del oído, ¿no? Del oído, así la, es. Dale ahí a la lucecita esta, ¿no? Y es como, pero ¿y esto? ¿Qué mierda es esta? <laughs> sí, sí, ¿Pero sí, qué, sí. qué pretendes que vaya a ocurrir con eso? Lo de los zapatos me parece maravilloso. Así es. Y eh, curioso que cuando ella está haciendo todas estas instrucciones, como que dices, ¿lo hago no lo hago? Voltea a verse a un espejo y el espejo es circular. Este, sí. Entonces, volvemos ahí al tema de círculos, ¿no? Y se posdata, no te olvides de respirar, además. Sí, eso, eso, ¿verdad? La, 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 mm. Las instrucciones, ¿no? Entonces, empieza a hacerlo y vemos cómo empieza a tener un efecto real, ¿no? Que la manda como con la silla en este. En un, en mm. no, no sé cómo, time lapse, o no sé qué, qué recurso es. No, no me acuerdo cómo estaba hecho. Sí, probablemente es algo así. No me acuerdo muy bien cómo estaba hecho. Sí, pero es como que ella está, ella está sentada en una silla de esta de escritorio, de despacho con rueda y demás. Y, y, se y, se y de repente, al... como que sale, sale disparada, ¿no? Ella atrás y el fondo pasando y tal, ¿no? Algo así. Así es. Y ahí se vuelve a ver en el cuarto del, del, del mm. ¿cómo se llama? De la persona de el almacén, de, ¿no? Una de Ve a, a Waymond, ¿no? Pero a la vez está ahí, sigue ahí, o sea, es como sí. empezamos a ver. Este... Está como desdoblada, de ¿no? El, el otro... Exactamente, está desdoblada. Y Waymond empieza a explicar que no es su esposo, que ella es. Eh, que él es una versión de él mismo, de otro universo, y que necesitan de su ayuda, ¿no? Porque ella es como la clave para salvar a la humanidad entera. Y, y así de. O sea, ¿Qué? ¿No? Es como. Porque viene algo terrible, ¿no? Y... Sí, el no caos, muy bien. Eh, la destrucción y, de y todo. El ¿no? caos increíble. Y que ella es la elegida para guiarlos, ¿no? Entonces ahí tú como espectador dices, ¿de qué me estás hablando, ¿no? ¿Qué, mm. ¿qué, qué, 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 qué pretende esta película, ¿no? O sea, ¿para dónde va? Y eh, mientras tanto ella sigue como en, en estos dos mundos y la de impuestos le sigue diciendo que, a ver, este, sus facturas no están bien, no sirven y se lo, les vamos a prácticamente embargar el negocio, eh, lo peor, ¿no? Pinta muy mal, sí. Pinta muy mal, ¿no? Y el, el abuelo, pues ahí como diciendo, ah, pues de algo están hablando, ¿no? Pero no entiende nada. Y el que está más preocupado es Waymond, ¿no? El Waymond de, de esta realidad. Eh, me encantan los premios que tiene la Jimmy Lee Curtis. Son como dildos. Sí. sí. Qué bueno. Eso, eso es un, un, una... Sí, y en algún momento dice algo así como, ve esto, esto no se lo dan a, no lo dan a cualquiera. Y luego sí, eso claro. tiene su importancia. Así es, así es, tiene mucha importancia. Eh, y, y bueno, hay, hay, hay algo interesante también, una analogía que dice la, la persona esta de impuestos, Jamily Cortes, dice, con una serie de recibos yo puedo rastrear su vida y saber todo de ustedes, ¿no? que es un poquito lo que le está pasando a la Evelyn con el evento este multiversal de la que la están haciendo parte, pero acá en un sentido muy pragmático de la vida, ¿no? Entonces, aquí uno puede darle dos lecturas, una vez que ya vio toda la película, y regresar a esto, le das dos lecturas, ¿no? Que o oh, esto está pasando en la cabeza de Evelyn debido a que ya se deschavetó de todo el caos que mm. vive, o sea que ya, ya hizo una novela súper este, mm. loca en la cabeza, y es una manera como de escapar y que a lo vez esa historia o esa novela en su cabeza le ayudó a resolver sus problemas o realmente pues está sucediendo esta locura mm. multiversal no entonces son no sé me gusta ver que haya esas dos posibilidades no sé si a ti claro te has... sí no es, además es perfecto porque yo no sé si te pasó a ti pero cuando yo fui consciente de quién era de, dónde, de no, no es que no quiero decirlo todavía de dónde procedía la villanía yo me quedé a cuadro. Yo no me lo esperaba. No me lo esperaba. Porque al final, al final es como algo súper épico, pero en realidad el foco es el que es. ¿Vale? Totalmente. Totalmente. Eh, y bueno, eh, vemos que <laughs> inicia algo muy loco. Que bueno, ya se van muy tristes de la sesión. Se tienen que ver después, ¿no? Mm. Y eh, empieza, empieza una una cosa loquísima, que es una batalla con, con cangureras. O sea, con... Sí. con, con... Sí. Ya están saliendo de ahí y... Ah, bueno, primero le da un golpe a la, a la mujer esta, ¿no? Porque en el, la versión alterna es como una... Eh, sí, como, como si fuera mala. Una, una hueste del de de mal, ¿no? sí, la, la tipa esta, Jamie Lee Curtis. Y, y, y Evelyn, en su desdoblamiento, ya no sabe... ¿Con qué está lidiando? Y le da un golpe con el puño cerrado. Y, además, en la nariz. el otro le ha dicho: No confieses en nadie. ¿eh? No, no confieses en nadie. <laughs> y le da un golpe en la nariz. Y la otra, pues, llama a los de seguridad. Y ya cuando se están yendo, llega a la seguridad y aparece eh, el Waymond del multiverso. Y empieza. A, a, bueno, es, es esta onda de las activaciones, ¿no? Saca su labial este sí. para, para los. Este, <laughs> Se los muestran los oficiales. Este, este sí. Con lo mucha debata. ceremonia todo, ¿verdad? Ah, sí, 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 Muy sí, chino sí. todo. Sí. Lo empieza a desdoblar y se lo come. Sí. ¿No? empieza a comérselo y lo empieza a masticar. Sí. Y esa es la sí. manera en que... Eh, vamos a ver ese tipo de situaciones durante toda la película que tienen que ver como ponte los zapatos al revés, como... Sí. Como hacer tonterías, ¿no? Hacer cosas no. absurdas no sí, Que te llevan... A hacer cosas absurdas te llevan a activar grandes poderes, ¿no? Grandes, grandes... poderes. Sí, sí, es sí, una cosa increíble. Así es. Y aquí, bueno, vemos que Waymon eh, ya le dice a Evelyn, tranquila, yo tengo todo listo. Sí. Y con su cangurera, con su... No sé cómo le llama. ¿Sabes cómo España? se llama en España eso? No, no, ¿Cómo, no. ¿Cómo le...? O sea, ¿Riñonera? Yo no sé qué nombre tiene. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Riñonera? No. Bueno, sí, bueno, sí. sí, sí vale, no. Vale, sí, ¿Canguro. Lo, lo que Sí, lo que quería decir, lo que quería decir es que eh, <laughs> en España está súper extendido llamarlo mariconera. Nada ah, ¿vale? no, aquí también. Aquí ah, también. También. Ah, eh, yo no sé por qué, yo no sí. sé por qué, pero eh, cuando yo era niño, cuando eso salió, cuando eso se empezó a poner de moda, luego ya no se le llamaba mariconera, tío. Sí, 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 sí. No, eh, aquí también se le sigue llamando así. Eh. Y, y vemos cómo derrota a los guardias de seguridad con una mariconera, ¿no? ¿Qué, qué, qué está pasando en esa película? Y, y las escenas de acción, la verdad es que mis respetos, ¿eh? Son coreografías sí. fabulosas. Total. Esta escena en particular la grabaron en un día y medio. Sí. La, de las, la de las este mariconeras. Bueno, la la mariconera y, y esta batalla contra los Y Juan y sin, sin casi doble. Sin casi doble. Sí, hay un doble. Como ¿se él nota? sabe luchar, como sabe, ¿no? Taekwondo y demás, él, se pues dedicó... él casi sin doble. Hay, hay, hay por, por, parece ser que hay algún plano donde dijeron, mira, tampoco nos, tampoco nos pasemos, ¿no? Eh, y sí que le, le, le lo cubrieron un poco con, con esa ayuda, pero se le ve, se le ve a él luchar, que no es como se mueve el tío. Así es, así es y luego lo mejor es cuando le mete grava de la pecera de la ¡Ah! pecera Qué la, bueno, tío. la la, la, sí, la vuelve sí. más. mete la mano mete la mano en es como una pecera no sí sí un sí, acuario. Sí, sí, sí pero Sacra, muy ceremonioso la, ¿no? esa. Se, 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 la ¿no? mete dentro sí, madre no, para, sí. que graba, para que duela más no lo golpe es una masa sí. es una masa lo que se está haciendo no es buenísimo y aparte este la, la utiliza como estas armas que, como esta recordemos kill bill a la chica esta que pelea en el, en el restaurante este de la mafia. Bueno, en, sí. en la, al final de la... ¿Cómo 1, se llamaba? La, eh, la, la niña. ¿Cómo? ¿Se sí se llamaba? Bob? Sí, sí, bueno, sí, sí ella. Tiene una influencia brutal, ¿eh? Totalmente, eh, es esa TV arma. Sobre, es la misma. Sobre esta peli. Y Matrix. O sea... Ah, también, también. Genial, vamos, bebe es... muchísimo de estas dos películas. Muchísimo. Y de otras, ¿no? Sí. Eh, te, también le veo mucho espíritu Spielberguesco. No sé si tú eh, lo hayas notado. Sí, sí, sí. 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 ¿No? Lo que pasa es que, claro... Pasadísimo de, de, de rosca ya, ¿no? Y muy Totalmente. actual ya, ¿no? Totalmente. Sí, sí. Eh, en fin, después tenemos una escena donde se presenta el villano, ¿no? Tenemos a Evelyn que se quedó, eh, o, o una de las Evelyns, está todavía dentro del almacén este, y ahí vemos que, que llega la, la villana de la película, ¿no? En una secuencia... Eh, de, de ponerte los pelos de punta, ¿no? Porque empieza así. Se llama, el personaje que se llama Yobu Tupaki, la villana. Uh -huh. Es un nombre ridículo, inclusive. Sí. Pero, pero bueno, ese es el nombre de la villana y empieza a tocar a todos así como pato, pato ganso, ¿no? Como nigan así, uh -huh. seleccionando. Y sí, los tienen como... como prisioneros, digamos, ¿no? Gente de que trabaja allí, que los tienen allí en el suelo, así como acobardados, ¿no? Así es. Y, y ella y... haciéndose la chulita, ¿no? Y haciéndose como. Y, pero tiene un tratamiento así como una especie como de perversión también de de ¿no? De Jungla de Cristal, ese rollo sí, como sí. de película de secuestro, o sea, es, es serio, da un poco como de impone un poco, ¿no? Ese, porque no se le ve la cara, no sabemos quién es quién es quién es la villana, ¿no? o el villano. Así es. Y al final pues este está ahí para acabar con 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 Evelyn, ¿no? Digo, aquí hay muchas secuencias de, de, de vistazos al futuro al, eh, y de vuelta sí. o a las otras dimensiones a, al pasado. Y. Y vemos que pues, esta. Sí, que, esta que niña, es una constante. Es una constante niña. en la peli. Es que yo creo que hablar, hablar de la historia. O sea. Es meternos eh, en un berenjenal que ahorita. Meternos en un berenjenal. Pero bueno, básicamente esta. Esta es un poco el, 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 el arranque y el. Y el y el comienzo del desarrollo del conflicto y luego a partir de ahí lo que, lo que encontramos es, pues, enfrentamientos diversos, mucha locura, ¿no? Así es. Mm. Y bueno, para, para revelarlo, ¿no? De una vez, el, la mm. villana de esta cinta, digo, yo dije Jamie Lee Curtis en el sentido de que mm. siempre está presente esa entidad sí, sí. negativa, ¿no? Pero realmente la, el antagonista de esta cinta es su hija, es Joy. Ella claro. es Jovo Tupacchi. ¿no? Claro. Y lo que busca es acabar con todos los multiversos, sí porque ella tiene un elemento del caos que vuelve a ser un círculo y es un bagel. Uh -huh. Un bagel quemado. Uh -huh. Ese es, el, sí, eh, sí. Ese es el, el, el vórtice del caos no que va a acabar con sí, todo. Buenísimo. Y, y uh -huh. lo que quiere es enfrentar o destruir a todas las Evelins del de los multiversos. Uh -huh. Y vemos el conflicto madre-hija, ¿no? Este que estábamos claro. en un principio, esta falta de comunicación, esta falta de interés, esta ensimismamiento en tus problemas y a la hija pues, no la tomas en cuenta, la juzgas, eh, no la haces parte de tu vida realmente. Es es todo ese sufrimiento y esa acumulación de resentimiento que tiene Joy, pues la hace que en este multiverso sea la, la que busca el caos y acabar con todo. Claro. Claro, y eso a mí me parece genial, porque estamos siempre acostumbrados, no sé, pensemos, el Señor de los Anillos, ¿no? Dice, las criaturas más inofensivas, pacíficas y demás, ¿no? La especie más tal, eh, se ve involucrada en la lucha más épica de la Tierra Media y ellos son una parte crucial de, de la solución eh, del conflicto, ¿no? Y de, al final, lo que es, pues salvar el mundo, salvar la Tierra Media, que es como, pues eso, salvar el universo, ¿no? Pero aquí lo que tenemos es que hay una lucha entre el bien y el mal, porque la hay, pero es como que todo queda en familia. O sea, en realidad es como, o sea, es algo que ha provocado la, la, la misma familia. Es, es, es el bien y el mal, ¿no? Y esa lucha encarnizada y eterna y demás, pero representada aquí por un núcleo familiar que ni siquiera es una familia especialmente numerosa ni, ni nada, ¿no? Y todo a través de la incomunicación y de, no sé, del de la rutina asfixiante, el tengo tantas cosas que hacer que no tengo tiempo para ti. Nadie, en esta película nadie tiene tiempo para, para nadie. O sea, no. eh, ¿saben que llega el abuelo para cenar y demás? Nadie tiene tiempo para atender al abuelo. Eh, ella no tiene tiempo para ver qué es lo que le tiene que decir el marido, que ni más ni menos es que quiere que firme los papeles del, del divorcio porque se lo quiere solicitar. Eh, la madre no tiene tiempo para, para la niña, nadie tiene tiempo para nada, ¿no? Y lo que mola es eso, es que es un conflicto de de una escala súper épica, pero al mismo tiempo familiar, ¿no? Familiar, que parte de algo muy mundano. Algo que se nos estaba olvidando mencionar y que es muy, muy importante mm -hmm. es que esta película está dividida en tres actos. El primer sí, acto es espera. Everything, todo. Sí, everything. Que hasta donde vamos contando, seguimos en ese primer acto. Y, y a lo mejor va como media hora de película. Y creo que es el acto más largo, el primero. Es, es el más largo. Porque se establecen muchísimas cosas, ¿no? Se establece segundo, de dónde viene la familia. El segundo acto más corto y el tercero ya es, es una especie de epílogo. El tercero es un, un epílogo, ¿no? Pero pero el, el primer acto. Bueno, es, es eh, muy extensa. Entre comillas, entre comillas, lo de. Lo, o sea, no, no, eh, no recuerdo ahora mismo, no tanto epílogo, pero bueno, digamos que eh, a nivel de duración son progresivamente, sí. eh, digamos, más cortas, ¿no? Las partes, ¿no? Así es. Eh, hay un enfrentamiento también épico cuando están escapando del edificio de, de, sí. de, de, de la hacienda tributaria cuando sí. se encuentran con Jamie Lee Curtis <laughs> y que sí. es una batalla encarnizada entre ella y Evelyn, ¿no? Mm. Eh, donde Jamie Lee Curtis es monstruosa, es, 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 eh, sí. es una bestia, ¿no? Que quiere acabar con mm. ella y tiene una super fuerza inimaginable. Mm. Eso eso la verdad es que ¿Y qué hace? Cuenta lo que hace porque yo, aquí viendo la peli el otro día, me moría literalmente de la risa. En... ¿Te acuerdas lo que hace? A ver, creo recuérdame. que es en este momento. Creo, que es en este... creo ¿no? Creo que... A lo mejor me he la pata, pero bueno, bueno cuando... lo, digo, lo cuento y si es más adelante, pues ya está. Cuando le da la aquí, Cuando, cuando Weimund... en esa persecución... Ajá. Eh, cuando en esa persecución, porque eh, aparece como una marca en la, en la sí. frente, están como... El... Es ahora, ¿no? El momento. Sí, que, que tiene aquí el círculo pegado y se lo, se lo engrapa, sí. ¿no? Entonces, claro, coge, coge el, eh, el, un trozo de papel, ¿vale? Y se lo grapa. Se lo grapa a la frente. A mí eso me hizo muchísima gracia. Y decir, ¿por qué? <laughs> Aparte de lo bizarro, y de que Jemily Curtis, ¿cómo lo haces hacer eso, tío? O sea, eh, además de eso, esto tiene una vinculación con el cine de Hong Kong. Ah, okay. yo, soy, yo soy. Bueno, a ti te gusta muchísimo. Los dos compartimos una, una, eh, los, compartimos una pasión por algo. ¿Qué es la magia? Nos, nos gusta mucho la magia. A los dos, la brujería, las pelis de brujería, las historias de brujería y demás. Eh, pero nunca sí. hemos hablado, yo creo, de la magia china. A mí la magia china me mola mucho. Entonces, yo soy muy fan del cine de terror, eh, súper oscuro, muy difícil de encontrar y demás, de la magia negra china. ¿Vale? Entonces, eh, por ejemplo, los sí. vampiros y los, y los zombies, muchas veces, eh, y esto ya es cultura popular. ¿Tú has visto alguna vez alguna imagen de algún zombi o vampiro chino que tiene una una especie como de tarjetita aquí con una con eh, algunas señales tipo caligrafía china y demás. Sí, 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 sí. Pues, de hecho, hay un personaje en un juego de, de Capcom de peleas que se llama Night sí, Stalkers, sí, que es un sí. fantasma chino que tiene aquí su, su. Claro, y en Dragon Ball seguro que sale alguna cosa también sí. por influjo sí, 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 y sí, demás. Sí, sí. Pues eso es porque el conjuro tiene que ir como pegado en la, en la, sí. en la frente, uh -huh. ¿vale? Y entonces es muy gracioso ver alguna de estas pelis que, que, que te digo. Que pues, va con el, con el conjuro, no grapado, ¿no? Grapado, no, desde no. luego, ¿no? No, ¿no? Pero es como que, como que el brujo, el brujo de la aldea de turno, pues eh, para poder manejar a su pequeño séquito de, de hombres poseídos, vampiros y demás, pues sí. tienen que llevar ese conjuro ahí. Entonces, conjuro. a mí me hizo muchísima gracia porque eso está por, por la importancia de la cultura china en la, en la peli, claro, obviamente, ¿no? Totalmente. Y ese círculo que traen es en referencia al bagel, al, al, a la figura circular, ¿no? Volvemos sí. a eso. Y ot otra gran, bueno, nada más de esta escena que le hace, logra ser la quebradora a, a Waymo, sí. sí, sí. Es, 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 es Realmente, ¿cómo pones a Jamie Lee Curtis a hacer eso? Ahorita que estabas sí. hablando de, de, de terror, eh, que, que siento que también tienen como elemento de folk horror... Eh, sí. lo que mencionas el, el terror chino oriental ritualístico mm. hay una película en Netflix que creo que también merecería hablar de ella que le pusieron en español Maleficio eh, Sí, no la he visto es que es, es mm. además es found footage eh, mm. eh, con elementos de cámara en mano sí eh, bastante bastante inquietante ¿eh? yo yo ¿La, la veré yo te la recomiendo eh, vale Digo, si te gusta el Found Footage, esta te va. Eh... Sí, o sea, me, me, me acabó cansando un poco. Es que pero... abusaron del género, ¿no? Sí, claro, mucho, mucho. Este, la eh, actividad paranormal, Rec, todo, sí. todo, eh, la bruja. Claro, este, con todas el... sus no secuelas. De sí, sí. En fin, eh, bueno, ya, este, paréntesis cerrado. Eh, mm. Tenemos, bueno, este enfrentamiento. Eh... Vemos que, que Waymond ya no puede regresar o... Se, no me acuerdo aquí bien qué pasa, si se regresa él o muere. No me, no me acuerdo, no me acuerdo yo tampoco. Es que es una locura, es que ya... Es, es a partir de este momento la peli ya... Eh, tenemos que decir que esta es una película tremendamente intensa sí. y que mucha gente... Esta es la típica película que o la ama o la odia. Ah, sí, mucha Pero gente... Esta, yo yo sí. recuerdo que muchos influencers salían del cine diciendo, ay no, es que yo no sé por qué dicen que es buena, si es una jalada, es una mafufada, no la entendí. Y otros críticos de cine que saben más de cine la alabaron y la llenaron de elogios. no Entonces, como dices, bueno, el que no sabe, obviamente va a decir que es una jalada, ¿no? Y con esa, esa gente no nos interesa hablar ni que vea este programa. Este... Sí, pero, pero al margen de eso, es una película que requiere del espectador una energía que todo el mundo no es capaz de ofrecer. ¿Vale? Porque es una película que no para, es muy intensa, eh, es muy loca, loquísima. A veces incluso yo diría que demasiado. ¿vale? Y entonces, es. claro, yo entiendo, es muy abrumadora y muy Totalmente. arrolladora, te quita todo. Esta, esta película te lo arrebata todo. O sea, te arrebata todo tu tiempo, te vampiriza tu energía. Eh, lo que pasa es que luego, pues luego, si quieres, podemos hablar si merece la pena, ¿no? Así es. Bueno, aquí empieza a ocurrir también que Evelyn empieza a ver otras versiones de sí misma. Y uh -huh. aquí vuelvo al tema del mundo del videojuego, porque ella va cuando es actriz, cuando uh -huh. es artista marcial, eh, y va, va a todos estos mundos ¿a qué? A ganar experiencia. ¿No? O sea, uh -huh. regresa y, eh, y ya puede hacerle frente a Jamie Lee Curtis y golpearla, ¿no? Y herirla. Porque antes es no, como, como Matrix, ¿no? Como Matrix. Es, es lo mismo, es la misma idea. No, hace mucho que no veo Matrix, eh, pero el rollo era como curso de... Curso acelerado de pilotaje de helicóptero, ¿no? Totalmente. O sea, ese rollo, ¿no? Que, por cierto, lo que va a ocurrir en el futuro. Yo estoy absolutamente convencido de que el conocimiento que cada vez somos capaces de encapsular, el conocimiento, el conocimiento de siglos de, 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 de experiencia humana eh, encapsulado en un pendrive, ¿no? O sea, todavía todo ese conocimiento no, pero es que va a llegar a, a que, igual que te mete heroína o te ponen una vacuna, o, o X, pues, pues es que eso yo creo que es ley de vida que va a ocurrir, por suerte o por desgracia, ¿no? Así es como ahora ChatGPT, ¿no? Que todo lo que puedes hacer claro. con, con esa aplicación con, o con esa inteligencia artificial. Eh, sí. En fin, eh, entonces Evelyn hace esto, ¿no? Se va a buscar sus otros yo de, del multiverso para estar en sus zapatos un momento y regresar ya con ese conocimiento. Es lo que decía Juana. Eh, ah. y, a, y así ya puede derrotar a, a Jamie Lee Curtis, ¿no? Eh, vemos que comen un bagel, ¿no? Este, uh -huh. <laughs> o sea, volvemos uh -huh. al elemento círculo. Eh, están, eh, estas escenas sirven mucho también para. Eh, a, a la vez de que la película es una vorágine, como mencionas, los, el crecimiento de los personajes está muy bien uh -huh. establecido. Tenemos momentos donde crece tanto Evelyn como, como eh, Waymond en su relación. Uh -huh. Y estas charlas que hay entre batallas y entre eh, mundos, uh -huh. lo que hacen es dotar a los personajes de, de, de crecimiento. O sea, no están, tus historias no, es, no sirven a la trama, no, no están para servir a la trama o, o, o más bien, eh, no, sí. Eh, no, no son un relleno, pues. No, son, no, no, no. No, 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 no. La trama o sea, no es la vemos, protagonista, sino los protagonistas son los personajes. Vemos un crecimiento en las relaciones y entendemos mejor las motivaciones personales de cada uno de ellos. Se va, se va entendiendo eh, todo bastante, bastante mejor, de, o sea, y, y, digamos, dentro de esa confusión, ¿no? De, de, de creer ella que está hablando con su marido y dice, no, no, yo no soy tu marido, soy de... ¿No? Soy de, de otra dimensión, ¿no? Es. Entonces, claro, hasta que llega un momento donde ya creo que ya ni se lo plantea, ¿no? Como que aprende también a saber quién es quién, ¿no? Pero es una locura todo, absoluta. Así es. Así es. A mí, una de las versiones multiversales y que me sí. rompe un poco es cuando ella es actriz. Cuando ella Ajá. no necesitó a Waymond en su vida y cuando ella está en el foco de atención mm. en las cámaras. Y esta escena que graban con slow motion cuando lo ve arriba de las escaleras. Se me hace de las mejores mm. escenas de la película y es de las que mejor, sí. menores efectos tienen. Y la resuelven sí. con un efecto muy eh, rupestre, si, quiere, si lo queremos sí, mencionar muy, así. Muy básico, ¿no? Muy, muy primitivo. Ese, ese slow motion y, y en este contexto que están en la ópera de París, eh, mm. para mí, son, no sé. El, nos... el, la, eh, luego, luego, si quieres, puedo matizar esto cuando hablemos de, de nuestras conclusiones personales, ¿no? Pero. A mí, y lo adelanto ya, una de las cosas que, que por las que la peli me ha ganado es por, porque es un canto a la libertad. Es un canto a la libertad desde todos los puntos de vista, ¿no? Entonces, también desde la libertad formal, y luego hablaremos también de esto, ¿no? Entonces, yo qué sé, pues es como, como hace Armón en su cine. O sea, démosle, en Julian Dunky Boy, por ejemplo, ¿no? Démosle a cada secuencia lo que necesita. Y entonces, en la peli tiene momentos de un clasicismo aplastante. Y luego tiene locura frenética al más puro estilo cine de acción de Hong Kong. Así es. Que es el mismo cine del que bebió, por ejemplo, el cine de John Buu, eh, hard, tipo Rollo hard-boiled, etcétera, etcétera. O sea, el, ese cine de, ese cine de, de John Boo que luego eh, eh, John Matierna bebió de él para hacer eh, Jungla de Cristal, ¿no? Por ejemplo. Bebió muchísimo. Y actualizó y modernizó el cine de Hong Kong. Aquí hay, aquí hay mucho de todo. Pero también hay momentos para... Ver imágenes reposadas, composiciones reposadas, ¿no? Cierto romanticismo. Y eso me encanta. Incluso momentos que parecen eh, In the Mood for Love, ¿no? De Wonka Wai, ¿no? Eh, cuando vemos que está la pareja hablando, ¿no? Con ese, con ese pasado, que van ellos vestidos de manera elegante, en mm. ese callejón y demás. Es, es, es parece Wong Kar Wai. Es, es que me encanta, me encanta, tío. Me encanta la, la peli en ese sentido. Así es. Eh, eh, también, eh, por, por ejemplo, momentos Spielbergianos también, cuando Waymond está en la camioneta, bueno, el Waymond del multiverso está en la camioneta donde va rastreando todo, que trae estos lentes con foquitos, se me Man. hace muy de Spielberg esa, ese tipo de escenas, sí. ¿no? Y después sí, sí. tenemos, digamos, la presentación oficial de la villana y por qué es una villana, es cuando aparece uh -huh. en el elevador y están los policías ahí y se están llevando a Evelyn, que ella viene vestida como, no sé, como Lady Gaga o con el cabello rosa. Ahí bueno, vemos una secuencia es también. De locura. ¿no? Impresionante. De, de, de locura, ¿no? Y vemos, y te da miedo el personaje, dices, ay, cabrón, sí es una amenaza, ¿no? Eh, porque también la intentan arrestar y de repente vemos que, pues, a, a uno de los policías lo vuelve, lo, lo, lo vuelve confeti, ¿no? O, o le hace explotar la cabeza en confeti. Sí. A otro lo <laughs> convierte en bailarina y su. Además, es, se, se nota que es súper poderosa porque sí. trolea, ¿no? Se chotea de, los trolea. de un policía. ¿No? Con lo de puedo o no debo, ¿no? Así es. Le dice, No, no debes, no puedes estar aquí tal. ¿No? y tal. Y ella todo el rato insiste en, de verdad no puedo. Y claro, tú como espectador, piensas, sí. ¿qué clase de poder tiene esta tía así como es. para hablar de esa manera, ¿no? Pero siempre tranquila no y como reposada. Así es, así es. Eh... Cuando se transforman en bailarines es, es hilarante, sí. ¿no? Y, y su amigo que, por, dice... que por cierto, por cierto, dos cosas ah. hay que decir al respecto. Primero, todos, eh, los modelitos que ella saca de ropa, ¿no? Su indumentaria y demás, es muy japonés. Es muy japonés. O sea que no solamente está aquí China, es que también está Japón, ¿no? Totalmente. Tiene, no sé, el tema de los colores, o sea, te recuerda al mundo del cosplay, ¿no? Ese, ese mundo, el, el anime, el manga, te recuerda un poco a ese, a ese mundo. Y luego otra cosa, a mí, esta fue la escena donde a mí eh, eh, percibí una cierta distancia entre la peli y yo. ¿Vale? Lo okay. que pasa es que luego me ganó. O sea, esta fue la escena donde yo dije, vale, lo que yo sospechaba que iba a ocurrir, es decir, que todo vale. Eh, aquí, ahora ya, directamente, de manera explícita, estoy viendo que sí, que para los directores y guionistas, en esta peli, cualquier cosa que podamos imaginarnos puede ocurrir y, 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 y vale todo. ¿Qué ocurre? Que luego, a lo largo de la peli, una vez que ya sabes eso, a mí, tío, yo seguí entrando en la peli. Y, y no solamente eso, sino que. Cuando vi la peli, que te lo dije, hace dos días, creo. Creo que vi la peli hace como dos días o así. Sí. Uno o dos días, no me acuerdo. Eh, con el pozo me va molando hasta más. ¿Sabes? O sea que ah, para, mí, para mí supuso un problema temporal que se ha ido claro. incluso como arreglando. ¿vale? Ok. Ok. Justo aquí cuando saca los dos dildos y con eso mata a un policía. Claro. ¿eh? Este... Que por cierto, eh, hay una escena, vamos, entre comillas, parecida, eh, eh, una peli de Guy Ritchie. Que creo que era la de Local Stock, que hay una escena donde le pega también con un rabo ahí a, a, al personaje y hace la misma, la misma broma, ¿no? Ahí haciéndose así como doblándose en el aire. Pero es graciosísimo, tío, graciosísimo. Con un nabo, ¿no? Sí. <laughs> eh, bueno, y vemos también aquí introspección entre los dos personajes de madre e hija. O sea, también como sí. tuvo su su eh, crecimiento con Waymond, aquí empieza también a crecer con la hija. Hasta este Yo momento la madre descubre que, que de dónde procede la amenaza esa de la que le han hablado hace unos minutos que ella no entiende nada y ya resulta que la, la amenaza y la villana sí, es su hija así es así es eh, después vemos que se transporta al mundo donde tienen dedos de salchicha y aquí vemos eh, eh, un está viviendo aquí su pareja es la de eh, o sea vive con la ver, mujer encuesto. con Jimmy Lee Cortis que también tiene dedos de salchicha Sí. Y esto es una metáfora de, de vivir con alguien que no quieres, ¿no? Mm. Porque realmente en la vida real odia a ese personaje, pero aquí están juntas, mm. ¿no? Entonces, dicen, Pues es una escena al azar que nos están presentando los productores. No, 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 no. Aquí es otra metáfora de, 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 mm. de las posibilidades que tiene Evelyn si no estuviera con Waymond, si claro. su vida hubiera sido diferente, sino estar con alguien. Mm a quien no quieres, ¿no? Eso, eso es, eso es uh -huh. eh, y ella, ella siempre soñadora, ¿no? De ver en la tele este, esta película de Bollywood y también aquí tiene uh -huh. cosas de la India donde, donde también vemos que los personajes tienen dedos de salchicha, ¿no? Sí. Y que en, en, a, al principio de la película está viendo la, la, la misma película y aquí empiezan a ocurrir cosas muy bizarras, ¿no? De que les uh -huh. empieza a salir mostaza y cactus de la boca y este. Sí. Entonces, bueno. Eh, eh... Tiene este tipo de, 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 de cositas mm. interesantes. Eh, Ajá. Una cosa que me acabo de acordar y que quiero que quede constancia y que no se me olvide. Creo que era al principio, bueno, claro, el equipo, el equipo sobre todo, bueno, el equipo, el equipo de la peli tenía nombre para, para cada universo. Y este okay. era el universo Salchicha, ¿vale? Okay. Pero no sé si sabe, y creo que era al principio, justo al principio de la peli, y estaba... O sea, digamos que el comienzo de la peli es como si lo viéramos incompleto. Eh, quitaron minutos que se habían rodado y entonces había el universo espagueti. Okay. Y es que Evelyn era un espagueti inteligente. Okay. <laughs> Al comienzo de la peli, okay, okay, okay. ella era un espagueti inteligente, ¿vale? Pero eso lo, lo quitaron porque les parecía ya como demasiado confuso. Es decir, que aunque nos parezca, bueno, aunque nos parezca no, aunque la peli sea un locurón absoluto, aún era más loco todavía, ¿eh? Pero se pusieron un poco el freno. Ok. Sí, porque recordemos que cuando comen, al principio están comiendo espaguetis. Entonces yo creo Exacto. que ahí era donde venía la. la... Era, ella era un espagueti inteligente que se estaba cociendo, ¿vale? Así es. Y bueno, aquí también vemos que su hija le, le, le pone en contexto del caos que viene, ¿no? Del, del vacío que significa su propia vida. Eh, en este bagel, ¿no? Eh, que está ahí como en una sala toda blanca y es el único elemento negro que existe, ¿no? Es ese vacío. Entonces, es... es, es eh, no sé, es, es una metáfora igual que, que, que usan repetidamente en la película y es algo interesante. Y también empiezan aquí a usar a, a, al abuelo a Gong Gong, que le activan su silla de ruedas y lo convierten en un arma prácticamente. Sí. Y vemos que él es parte del de, de complot que busca hacer que Evelyn derrote a su hija, ¿no? Uh -huh. Él es como el manda más, él, él está ahí en el, el, el coronel, ¿no? De, de, de la misión. Entonces, eh, la película empieza a, a complicarse, eh, viene una escena también de locura que es en la oficina, cuando tienen amarrado a, a, a la hija y a, o sea, a la hija de este mundo y a Waymond. Uh -huh. Y este el abuelo no es el abuelo, es el abuelo Alfa, ¿no? Es Alfa Gongo. Gong. <laughs> sí. sí. Me da risa que le ponen ese nombre. Y uh -huh. este aquí eh, que están en la oficina, ¿no? Y que Evelyn se tiene que ir al mundo donde es cantante y es actriz para poder aguantar la respiración. O sea, fue uh -huh. a aprender eh, a, 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 a manejo de respiración para poder enfrentar uh -huh. a los a los enemigos y es porque le ponen un gas no un gas este para dormirla sí y ella es este ah y también viaja donde es esta que anuncia pizzas que tiene ahí como un letrero que está moviendo para poder mm -hmm. este, atacar a estos enemigos no son que, que son secuencias de acción absurdas pero muy bien ejecutadas sí, o sea, sí, ese, sí, es, sí. ese es el encanto de esta película no ese ese esa... son de, de primerísimo de primerísimo nivel mm. Así es. Entonces, bueno, eh, volvemos a la parte del mundo videojuego y, eh, y después viene otra de las secuencias más hilarantes, que es en la cocina de empleados, cuando se enfrenta con, con Nariz, ¿no? Con, con, la, sí. con la mamá del perrito, que uh -huh. pues están peleando y de repente eh, usa a su perro como... Como, sí, sí, como arma. La, como arma, ¿no? <laughs> Y le golpea, le da perrazo, ¿no? Le da perrazo, sí, sí, sí. sí Increíble. Sí, sí. Y es, ella, ella viaja a aprender a ser este, cocinera para aprender a usar una pala y una cuchara que tiene ahí. Entonces es, y corta la, corta la, la cuerda del, del perrito y el perrito sale volando, ¿no? Y todavía dice la otra, no, Johnny, o sea, no mames. Y como si no te importa lo nada. Vas a, lo que vas a usar como arma y nada te preocupas, ¿no? Este. Y. Después viene la épica escena con la pelea de donde tienen que meterse en un dildo para poder a, a acceder a ciertas este Yo me acuerdo, yo me acuerdo estaba viendo la peli y decía Y, y decía como no, 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 no va a ocurrir, no va a ocurrir O sea, no o sea, pensaba tío, todavía a esta altura de la película pensaba que les quedaba algo de dignidad a los directores, tío, pero no no, tío, no. Y además, tengo que decir ahora que me alegro de que esté mucho en la peli. <laughs> se avienta de bombita el, el calvo no, sí, este, sí. policía, que se avienta así que le censuran todo y, y cae así sí. en una escena con una musicalización súper épica. Sí, super es un tipo aventándose de, de bombita así con los. Sí, sin, sí, sí, Sin pantalones para clavarse en un dildo. Y se tiene que incrustar, que era el trofeo, ¿no? Y el, le queda colgando. Uno sí. de los trofeos con sí. forma de rabo de Jimmy Curtis, ¿no? Sí. O sea, sí, sí. Y un salto súper épico, así con las piernas abiertas. Sí sí, <laughs> sí, sí, sí. Intentando ahí encajar. Sí, sí, sí. ¿Sabes? sí, sí. Es demencial, tío. Así, ¿Ah, y cuando ya están peleando, él se ve que él lo trae colgando, ¿no? Sí, lo tiene ya como clavado, ¿no? ahí como... Y, y su secuaz se termina enterrando otra cosa, que tiene como brillantina. Sí. Y ahí están los dos peleando con sus. este... Sí. Bildos en, en, en los con loano los, ocupado, sí. con los anos ocupados, exacto. Y es otra secuencia de locura, ¿no? Esa, esa pelea. Sí. Eh, en fin, estamos cercanos a llegar al, al, al término del primer acto, que es cuando Evelyn pelea en la recepción del, del, del edificio y vemos que se empieza como a desdoblar y vemos que Waymond real llega y le dice. Que no se preocupe, ¿no? Que, que está orgulloso de ella, que la ha estado observando. Y. Aquí, sí, aquí es donde. La, la llega Jobu y la, la asesina, ¿no? Es, 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 es este... Sí. Muere Evelyn y. Sí, muere y... y además los directores hacen una cosa que me pareció brillante. que Mandar no créditos. Lo podemos, lo podemos contar, ¿no? O sea, sí, sí, sí. Eh, Hay un. Como un. No llega, a ser, no llega a ser un cenital, quiero recordar que era un, un, un picado, pero bastante, bastante alto, ¿no? O sea, sí. Se ve pues, muerta en el suelo. Sí. Eh, y demás, y como rastros como de la de cierta lucha y tal. Se aleja eh, la villana, yo se, se aleja, sale. No sé si sale de cuadro y demás. Y nos vamos a crédito. O sea, nos vamos a crédito. Bien. En los por los ¿No? Daniels. Uh -huh. Y de ahí nos vamos al cine, ¿no? A, a, un, a una sala de cine. Así es. Eh... Ah, pero dice que está producida por Evelyn Kwan. Sí. No por Michelle uh -huh. Yo. Sí. Y sí, nos vamos a... Están los créditos y, y sale la sala de cine. Eh, y volvemos a la Evelyn actriz, ¿no? A la Evelyn uh -huh. que triunfó. Está despertando como de un sueño ahí en la sala de cine y dices... <laughs> Le dicen un final interesante, pero muy triste, ¿no? Uh -huh. Y allí empieza el segundo acto que es en todas partes no sí. primero empezó todo después en uh -huh. todas partes eh, aquí bueno la Evelyn cocinera conoce a otro colega cocinero y, y... que es el chico de Glee no que mencionamos es el chico de Glee que es es una versión bizarra de Ratatouille pero aquí tiene un mapache, ¿no? Que, que y el un mapache lo controla y un mapache que sí. no se esforzaron en nada en hacer la, la hacerlo CGI, lo cual agradezco infinitamente. El que sea un un este ¿cómo se llama? Un ay, se me ¿fue el que decía Jim Henson? Un es un animatrónico, un animatrónico como sí. un animatrónico muy muy rudimentario, la verdad. Uh -huh. eh, lo hace todavía mucho más divertido, ¿no? Y, por cierto, enlaza enlaza con una conversación familiar cuando ya las cosas se han torcido bastante. Y todo viene porque la madre piensa que la peli es Ratatouille, no es una rata, es un mapache. Entonces la hija se muere de la risa y el padre igual, ¿no? Y le dicen, no, ¿cómo crees? Y es como que ahora esto se materializa, ¿no? Y luego el mapache que le ha enseñado todo de cocina al personaje, ¿no? Así es, así es. Es algo muy, muy, este, muy bizarro, pero le da un toque, ¿no? También sí. intercalado está en esta en esta parte de la película cuando empieza a organizar ya la fiesta que está preparando, ¿no? Que es si no mal recuerdo es el año nuevo chino. Sí, la celebración del año sí. nuevo chino. Sí, están de visten, visten de rojo, ¿no? Y y, y, y llevan ahí, exacto, o sea, tiene ahí exacto, algo tradicional en, en la puesta en escena. Y el, sí, rojo y dorado, que son los, los colores del Año Nuevo Chino. Sí, y vemos la la que, batería, llega, ¿no? que llega Joy con, con su novia y vestidas normal, ¿no? Como desafiando. ¿Por qué desafías? Pues Porque no me estás haciendo parte de. Claro. Y si tú claro. lo hubieras hecho parte de tu familia y lo hubieras metido a... a si le hubieras prestado atención, claro habían ido las dos de... de con los colores tradicionales y hubiera sido todo... Mm. Eh, en fin, aquí viene una escena muy del tigre y el dragón, que es cuando están este, vestidas ya de artes marciales y pelean en el, en el bosque, ¿no? Mm. Es que es como... muy Kill Bill también, por cierto, muy Tarantino. Cierto, también muy Kill Bill. Es como... Esa, eh... O sea, tiene algo del cine de artes marciales de Hong Kong, pero pasado por, por el prisma de, de Tarantino y de Kill Bill, de bueno. una manera muy clara. Y, y, y empiezan a pelear como en universos, van a la, a la cárcel y de la cárcel van al mundo animado. A, a estos, sí. estos este, dibujos como de, de niño. Sí, también es cosa interesante sí. Y luego al mundo piñata. Sí, al <laughs> mundo piñata. Es, es bu buenísimo, tío, buenísimo. Es buenísimo. Es que, es que hacen lo que les da la gana, tío, es que es una cosa increíble. Así es. O sea, es una peli súper anarquista, tío. O sea, es que no. Reglas, pues prácticamente no hay. No, no hay. La única regla es que no hay reglas ya está pero todas estas escenas de pelea nos llevan a que es la mamá y la hija comunicándose no están 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 retomando todo lo que no retomaron durante toda su vida no el hecho de comunicarse el decirme cuáles son tus quejas y cuál y yo qué pienso de esas de esas este es, es una relación de madre e hija recuperándose no en, en, durante todas estas batallas o sea, a pesar de que aquí, aquí haya... al menos están hablando no poco a poco van hablando así es y al final pues llegan a este como palacio blanco donde ya le presenta forma ah, bueno y tiene eh, Joy en su, en su peinado tiene aquí la el sí. círculo la dona el bagel, El rollo ¿no? como ritual no como el, el círculo de nuevo así sí. es y eh, aquí vemos que que, que pues eh, Evelyn quiere regresar a su vida normal y Joy uh -huh. quiere destruirlo todo no quiere uh -huh. quiere que mediante ese vehículo pues, todo que es como un agujero negro, ¿no? Que lo destruye todo, ¿no? Así es. Que lo absorbe todo, se supone. Así es. Y bueno, eh, a la par que están haciendo su celebración de, de fin de año, es cuando recibe la llamada de, de, la, de, de la agencia tributaria y le dice que pues, no fue a su cita, ¿no? Entonces, pues la otra le dice, cállate, ¿no? Y en el universo de Salchicha vemos el conflicto entre las dos. Eh, uh -huh. Pues que son pareja, ¿no? Y ¿Es que ahí pareja? ya se empieza como a romper esa, esa relación mm. y le dice, cállate, no es que tú, tú, tú qué, ¿no? Tú no me importas. O sea, ese odio que siente en el mundo real hacia la a gente tributaria en este mundo alternativo donde son pareja, también lo siente. Porque sí. está con ella, no sé por qué. O sea, es, es mm. como. Es triste y ahí vemos al personal... bueno, en. Eh... Llega, ¿no? Llega con los agentes, con la policía de, a cancelar todo, a, con la intención de embargarle la lavandería, la ¿no? Ellos sí, están celebrando, están ahí en, en Karaoke. Y este. Y, y Evelyn dice que se la pasa lavando ropa, pagando impuestos, y ahí es cuando, todo en círculos, dice, todo en círculos. Ajá. Y ahí es cuando le firma el divorcio a, a, a Weymond, ¿no? Que Weymond se lo muestra Ajá. y ella dice: le vamos a romper. Y en ese momento llegan y dicen: Esos son los. Los que deben, pero Evelyn ya está como en un modo me vale. Como que está ya en la convención de que todo se acabe, ¿no? De sí, está bien, ¿no? El. el... Vamos a hacer lo que dice mi hija. Eh, empieza a ver como un deterioro o una derrota en todos los universos. Inclusive le quita el, el, el gorro al chef para que todo el mundo se entere de que lo, lo controla el mapache. Al mapache se lo, se lo lleva la. la... Control animal, ¿no? Una secuencia mm. que dices, es un animatronic, pero es una secuencia triste. Sí. como muy y, dramático, ¿no? Muy como... dramática. Mm. Y aquí empieza la ruptura con Waymond en todos los universos, ¿no? Eh, es, es, aquí viene un clímax, ¿no? De, de este, de, como de autodestrucción. Eh, incluso ya en ese mundo donde Evelyn la dábamos por muerta con un vidrio, cuando le firma el divorcio ante los ojos de Joy. Dice, no pasará ni un solo momento sin que cada uno de los otros uni universos pidan a gritos tu atención, ¿no? Es... Mm. Inclusive cuando esa actriz que no estaba con Waymond lo besa, eh... el mapache se llama Mapache cuni <laughs> O sea, como sí. Ratatouille, aquí es Mapache mm. Y... Ah, eh, saca un bat en la lavandería que trae ojitos... <laughs> y empieza a, a, a destrozarlo todo o sea vemos a una Evelyn eh, ya entregada a ese al Beagle no al, al caos sí destructiva no destructiva. como resignada a, a, a lo que piensa que tiene que, que debe incluso ocurrir que debe ocurrir y hiere a Waymon con el vidrio este mm. destruye todo y al final eh, se vuelve una roca no mm. es, sí. esa esa parte literalmente donde... Se vuelve una roca, o sea. Y de repente llega este universo donde ella y Joy son rocas, ¿no? Mm. Y esta parte sí. de la película, ¿cómo la resuelven, Juana? Con... Esto, esto es una Con locura. Eh, esta parte, eh, leí que los directores tenían muchas ganas de, de rodarla en, en formato IMAX. Lo que ellos, lo que ellos buscaban es eh, que hubiera una especie como de. ¿Cómo decirlo? De desfase entre el contenido visual de toda la película que entra en el, en el, en el formato en el que están trabajando, uh -huh. y que cuando llegara a esta parte fuera la única que se viera como expandido de una manera como brutal, ¿no? Eh, pero lo tuvieron, tuvieron que. No sé, bueno, no sé si lo he explicado bien. Eh, como el Imax es tan Bastante. envolvente, sí. tan gigantesco. Ellos querían que esta parte en concreta. Eh, en concreto de la peli estuviera rodado en IMAX, pero lo tuvieron que descartar por razones de presupuesto, porque al final, eh, eh, como habíamos dicho, 14,3 millones de presupuesto en Estados Unidos no es mucho dinero, ¿vale? Hay mucho sueldo, eh, gente que tiene mucho caché, etcétera, etcétera. Entonces, lo que vemos aquí es a madre e hija convertida en piedra, literalmente en piedra, eh, está filmado a través de plano fijo con un... Eh, digamos, lo que vemos es un paisaje y están como en el alto de una montaña, donde se ve todo ese horizonte, ese paisaje. Un paisaje tipo así, a mí me recuerda un poco, no sé, no sé dónde será la, la localización, pero a mí me recuerda a esa zona eh, desértica de, de, de California, ¿no? Totalmente. Eh, me recuerda un poco, debe ser por ahí. Y, y entonces mantienen una conversación, pero la conversación, <laughs> la conversación la vemos, eh, o sea. O sea, se, se pone a hablar, pero en, en su estado piedra, ¿no? Y es o sea, y se busca como que como que se entienda que ahora son piedras y ya está, y se acabó todo, ¿no? Sí, y, es y, un locurón. Y, y, y se resuelve esa conversación con subtítulos. No ¿Con hay subtítulos? diálogos. O es sea, el diálogo de no solución de los subtítulos. ¿Sabes de quién fue idea eso? No. De Michelle Yeo. Eh, ¿En serio? Fue ella la que dijo: no, que no haya voces. Que no haya voces. Vamos a hacerlo así. Más loco todavía. Ahora imagínate esto en el cine. Yo no la vi en el cine por desgracia. Yo tampoco. En algún momento un direct... en el cine se había visto esto, ¿no? O sea, mm. tener esos planos fijos de dos piedras que de repente les haces close up mm. para saber quién está hablando. ¿Quién está hablando? Es, es, claro. Esto es, es Sí, es demencial. Dime si no es vanguardista, si no es este eh, disruptivo, ¿no? A nivel lenguaje sí. cinematográfico. Totalmente, totalmente. Eh... Y vemos que este diálogo deriva a cuando ya están enfrentándose al Beigel, ¿no? Las dos, madre e hija. Como que ya dicen, pues, pues vamos a. Somos nuestra existencia estúpida. Este. A, a, aparte, esta película tiene muchísima filosofía y muchísimo sí. existencialismo. Veo mucho. mucho del existencialismo. Te hace replantear. Y vitalismo, de las dos también. cosas. Y vitalismo, Así ¿no? Es. Por parte de Waymond, ¿no? O sea. Claro. Y al final. Eh, yo creo que el público es. Y se siente más identificado con Evelyn y el existencialismo está por parte de la hija y el vitalismo por parte de Waymond no es que Evelyn tío es que es que Evelyn es la vida tío es que es la vida es esa o sea es como muchas veces hemos dicho no es, eh, qué felices o sea es que somos nosotros mismos los que con nuestra inexperiencia y nuestra ineptitud hemos eh, digamos nos hemos metido en ese agujero de no felicidad porque lo triste es que para ser felices realmente necesitamos muy pocas cosas, tío. Pero nos han vendido la moto muy bien sí. y al final, tío, pues nuestra, nuestra felicidad se ha, quedado, se ha quedado comprometida por cuestiones como el trabajo, las facturas, ¿no? Y entonces, al final, tío, es eso. ¿Cómo el espectador no se va a sentir identificado con Evelyn si la mayoría de la gente lleva una vida así, tío? O sea, unos mejores, otros peores, pero. Pero esa es la vida de, de la mayoría de, la, de las personas, tío. No tienen vida tío, ni, ni para atender a tu hijo, ni para, ni para estar bien con tu pareja. Nada, tío. Todo es una mierda, tío. Pero no tendría por qué ser así. Totalmente, total. Y ese es, ese es realmente, yo creo que, el tema de la película, ¿no? Sí. El presentarnos claro. de una manera no aburrida, de una manera no tradicional, un conflicto familiar que nos atañe a todos como personas. Con elementos fantásticos, absurdismos, eh, de, de efectistas y dramáticos, sobre todo, para llevarnos a, a conclusiones de. o más bien hacernos muchas preguntas, ¿no? A plantearnos muchas sí. preguntas, como la, justo lo que estás diciendo. Y, y yo creo que aquí viene el mayor mérito de esta cinta, ¿no? Y cada vez descubrimos esto, entre más vamos acercándonos al final. Sí. O sea, entre más avanzan los actos, nos vamos acercando más a este tipo de reflexiones y de conclusiones, que es otra parte maravillosa de esta película. Ya vimos eh, eh, todo, todos los elementos maravillosos de los que ya hablamos, ahora adquieren otro, otra lectura, otro, otro, otro enfoque y, y, y eso, tío, se agradece, ¿no? O sea, es como sí, me estás dando sí, una sí. película muy redonda, muy completa. Sí. Y, y este diálogo de, de este discurso de Waymond, ¿no? Cuando dice, solo tenemos que ser amables, es muy Uf, simple lo que está diciendo, pero es... Es brutal, es brutal. Es súper contundente. Es que en el contexto funciona súper bien, tío. Es que funciona... Es que es como una... Podría haber dicho, no sé, enarbolemos la bandera blanca, ¿no? La bandera de la paz, o, o fumemos la pipa de la paz, o, o yo qué sé, o basta ya de hostilidad. Podría haberlo dicho de, de muchas manera. maneras, pero es que, tío, es verdad, tío. Es que tú sales a la calle, tú sales a la calle y el principal problema que tenemos como, como humanidad... Como, como civilización, es que estamos, tío, todos enfadados, tío, estamos muy enfadados, muy frustrados y, y no sé, tío, o sea, es como que no nos, no nos queremos demasiado en general, ¿no? Y entonces eso, tío, o sea, basta con que seamos amables, tío, o sea, sé un poco empático, trata de entender un poco las razones de la otra persona, sé un poco amable, simplemente eso. Y, y lo dice de una manera en que, dices que estoy siendo estratégico, no es que yo sea sí. ingenuo, es mi manera de sobrevivir. Claro. Exacto. Es que si no, lo que hay es destrucción pura, absoluta. Claro. Claro, claro, claro. Eso... Pero es, al final es lo mismo que, que, que una guerra mundial o, o, ¿no? o, sea, o cualquier otro conflicto, eh, ya sea más grave y militar o, o, o no. Pero al final es eso, tío. Es como eh, frénate un poco y vamos a hablar y vamos a ver qué es lo que está fallando, tío. Porque es que eh, al final es una peli donde todo el mundo se labra Vale. Es una peli donde la gente no habla, pero si van a abrir la boca, no es para hablar y que la otra persona escuche, no, tío, no. es para, para para hacer todo lo contrario, totalmente. Y, y justo en este clímax es cuando su hija le dice, Oye, el Beigel, la destrucción, acuérdate, ¿no? Mm. Y aquí Evelyn empieza a, 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 a decir, Sí o no, o es demasiado tarde, o Hmm. Eh, es, aquí se, se, se empieza a enfrentar todo, ¿no? Y, es... y tiene un dilema, ¿no? Tiene ese dilema. No sabe muy bien qué hacer, porque, porque lo que porque, porque en su cabeza eh, O sea, e, ella a su manera puede querer a su marido. Y seguro que estuvieron muy enamorados, y, y seguro que le pareció un buen hombre. Y se... Pero ahora mismo yo creo que en, en su cabeza su, su marido prioridad. es un in, inepto, ¿no? Un, tonto. un ingenuo, un, un iluso. Pero, pero en realidad le, 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 le introduce un poco la duda, ¿no? Sí, o sea, ¿Está sí, todo eh, perdido o no? Y también el dilema moral de, tengo que quedar bien con mi hija. Entonces, quedar bien con mi hija es destrucción, ¿no? Es apoyarla en su idea de destrucción, claro. porque si no, entonces voy a ser una mala madre. Claro, es, sí. es, es estos dilemas morales sí. que nos presenta y que, que es entre la familia y a la vez es un eh, clímax claro. universal, multiversal. Claro, entonces, ella... Eh... La madre está en medio de la, de la construcción y de la destrucción. O sea, es, o, o seguimos creando juntos todo y nos soportamos como podamos, intentando llevarlo de la mejor manera. Y ya, si somos amables, ya pues todo irá mucho mejor, obviamente. Es eso o a tomar por culo todo. Así es. Hay una frase también muy bonita que le dice Weymond a, a, a Evelyn. Cuando están en este mundo. Si aunque me hayas roto el corazón una vez más, eh, quiero decirte, ¿no? Y se voltea muy en Este cine japonés de, de, sí. de que no, en otra vida me habría encantado eh, la, solo lavar ropa y pagar impuestos contigo. Sí. Esa es otra de las frases que dices. Sí. Realmente sí, sí, muy chulo, muy chulo. necesitamos muy pocas cosas para ser felices, ¿no? Sí, es como muy oriental, sí. Muy sí, oriental. Sí, muy ¿Y muy... Cómo, cómo está platicando con el cigarro recargado en la pared y ella...? Sí. De su lado está el, el, el letrero luminoso. Es muy de ese cine mm. de japonés antiguo. Y sí, eso es lo que te de decía, es lo que te decía. Que a mí me recuerda mucho a, a, a eh, eh, Kar-wai es un cineasta hongkonés que, que siempre. su estilo de filmación siempre se ha digamos asociado. A la pintura de acción de Jackson Pollock. Esto muy, muy con todas las pinzas del mundo. O sea, Hay una parte en Wonkerwai muy importante que, digamos, es muy de coger la cámara, ¿vale? Y hacer ciertas cosas excéntricas con ella y utilizar la, la cámara como si fuera un pincel, ¿vale? Y hacer como esa clase de pintura de acción, como hacer una especie como de, de filmación espontánea, ¿no? Donde hay muchos desenfoques, mucho movimiento, la, eh, los neones, ¿no? De los exteriores de Hong Kong de noche, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hay algo aquí de ese ambiente, no exactamente son movimientos de cámara, pero hay algo aquí en ese ambiente que a mí me, me, me conduce a, a una parte del cine de Wong Kar Así es. Pero es que, bueno, es. la peli es tan... La peli bebe, bebe de sí. tantas fuentes que... que, que, o sea, que yo, yo, yo no entiendo, como paréntesis, por qué mucha gente se enoja de que las películas hagan eso, ¿no? De que digan, ah, es que no es original porque bebe de tal director y tal director. A ver... Nada, no vamos a encontrar la, la, el hilo negro, no hay nada nuevo bajo el sol, mm. todos nos inspiramos de todo y atraemos mm. esos elementos para contarlos de otra manera sí. y, con nuestro, y con nuestro propio... Sí, por supuesto, por supuesto, la originalidad al final es, es un tema de combinatoria, de cómo, de cómo tú... Puedes co coger un porcentaje de tu contenido vital, de tu propia mochila de experiencia, etcétera, También. etcétera, y cómo todo eso lo mezclas con tu experiencia como espectador, con tu experiencia como lector, como tu experiencia, pues, como novio, como amante, como amigo, como hijo, como padre, como sobrino, como lo que sea. Todo eso mezclado en una batidora y sale, pues, un mayor o menor grado de originalidad. Totalmente. Y lo que sí que yo le reprocho aquí, a lo mejor, a esta peli a nivel de originalidad, es que con alguna influencia y alguna referencia se deja llevar demasiado, ¿vale? Eh, eh, yo, creo, yo creo que una de, las, una, de la, una de las razones por las cuales esta película a lo mejor no, no ha encajado... Yo creo que hay, hay, do, hay dos motivos por los cuales creo que esta película eh, ha debido de chirriarle a mucha gente. La primera de ellas es la intensidad. Bueno, tres motivos. La intensidad, la anarquía, o el todo vale, y el rollo eh, multidimensional. Creo que el rollo multidimensional a día de hoy, en 2023, aunque la peli sea del año pasado, está ya muy visto, está ya muy explotado por el tema de la Marvel, pero no solamente por el tema de la Marvel. Aquí no nos vamos a Lost, si quieren, ¿no? Entonces creo que, creo que el público necesita descansar de este tipo de cosas. Luego, por ejemplo, la influencia de Matrix está muy presente, muy presente también. Entonces, creo que al final. O sea, es una película original, a su manera lo es, pero creo que tenían muy cerca de la mano ser mucho más originales. Y creo que ellos, ellos han sido su propio enemigo para no serlo tanto. Aquí acabo de lanzar ya mi conclusión, o una de mis conclusiones, pero bueno, es lo que, es lo que, es lo que pienso. No, Podría y, ser mucho más original. Y, y creo que estoy de acuerdo contigo en la, en la sobreexplotación del tema multiverso, porque si sí, no solo en la Marvel, se ha visto en, en muchísimos, este, desde Interstellar, de, de este... Claro. ¿Cómo se llama? De, sí, de Christopher Nolan. De Nolan. Eh, es que. ¿Qué directores. Volver al futuro. O sea, ¿Qué directores no han coqueteado, qué proyectos no han coqueteado con el multiverso, no? Todo. Y, y justo 2023 es un año. O oh, estos últimos años han sido multiverso, 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 ¿no? Claro. Marvel D, DC también, ahora con Flash. Hay saturación. Eh, hay saturación, de, 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 hay saturación. De, de la palabra y del concepto multiverso, ¿no? Pero, pero lo que debemos reconocer es que esta película también este, usa este elemento no como el, el elemento principal de la película, sino que no se lo toma tan en serio y lo utiliza nada más como, no, claro. para contarnos una historia que podría ser muy común, como ya lo dije, muy, muy terrenal, sí. pero lo hace de esta forma para explotar el drama de la película. Entonces, sí, sí, sí. no es Totalmente. el elemento central. Muchos lo vieron así, como que ese era el elemento central de la película, y no. No, no lo es, no lo es. No lo es, ¿no? Entonces, es, ahí es donde yo diría, por eso sí me gustó, o por eso sí conecté mm. con esta película, porque es, mm. lo, me, me no, bebí de él, pero no lo, no lo, no lo adopté mm. como que iba a ser mi, te, mi tema, ¿no? Mm. El tema es otro, el tema es esta, es, esta, de, esta destrucción in, eh, interfamiliar. Y la la, la disfuncionalidad, ¿no? O sea, el, el asunto de una familia disfuncional, la incomunicación la ruptura generacional, o sea, temas que, digo ¿cómo no te vas a identificar con eso, no? Así es, totalmente. Totalmente, y bueno, de hecho ya nos estamos acercando como al, al, a la parte sí, final, final, donde... ¿Qué pasa? Se reconcilia con su esposo, vemos una serie de, de flashes de todos los Waymon de todo el universo y de su pasado, y ella empieza a sonreír y a llorar, ¿no? Y es cuando le, le, le pide disculpas y ella se abraza con él y ahí es donde vemos el primer... El, la primera meta de, de, del personaje de Evelyn, ¿no? El reconciliarse con su marido para ahora sí entre los dos. Es que no podía ser de otra manera. Claro. Porque solo entre los dos pueden reconciliarse con la hija. Porque él también claro. tiene parte de la culpa, ¿no? Exacto. En su vitalismo, como tú dices, él, él también se ha alejado un poco de ella. Porque, ¿qué, qué imagen le da a la hija? No, te, no tomarse nada en serio, ¿no? La vida, claro. es, la vida es bella y ya, la, la, la. la. Mm. Y no, la vida es compleja y la vida es una mierda. Mm. Pero, pero el papá está haciendo aunque no es su intención, lo está haciendo de una manera que, que parece reflejar eso, ¿no? Pues aquí vemos que ya todos se enfrentan al, al, al vórtice. Vemos los efectos del vórtice vemos algunos este, personajes ahí este, ser chupados por el Bagel, que está ya girando en esta piscina. Y... yo, o su hija Joy, está decidida pues, Tú vive tu vida, yo me voy, ¿no? Yo me voy con mis huestes. Y ahí van todos como, como zombies siguiéndola, pero... Viene otra, otra escena de acción en las escaleras y vemos también aquí otra resolución que no es ni con el papá ni con la hija, sino con la de... con Jamie Lee Curtis, con, ¿no? Y, y con los demás, ¿no? Es ahora, eh, es ahora la buena sí. esta de, de ser amable, ¿no? De ser amable, ¿no? Y donde le hacen ver a este personaje tan amargado y tan tétrico y tan... Eh, fuera de la, de, del drama general de la película, muy ajeno al, al drama de la película, pero aquí lo que hacen maravilloso es que volteas a ver, y, y como tú dices, hay que ser amables. Vemos a un personaje que también tiene una vida y también es una persona, claro. también merece ser usted? querida. Claro. Eso también me encantó que le dieran ese, eh, ese giro a, a ese personaje y, y digas: Oye, ¿no? en el universo de las salchichas se reconcilian, este, y en la vida real hasta le invitan a la fiesta y ella la abraza. Eso es súper eso es emotivo, ¿no? Que, que... Sí, mucho, mucho. ¿no? Que, mm. que, 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 que traiga sí, ese... porque es una manera muy bonita de hacer caso a su marido, de ser amable, ¿no? Exacto. Y, y funciona, y además funciona, ¿no? La magia de un abrazo, ¿no? Y de ser empático con la gente. Y de ser empático, claro. Así es. T Todos, es como me decía mi padre en, en estos... Últimos días que, que sí. han estado pasando. Eh, dice, recuerda que todo mundo tenemos sentimientos, entonces no podemos ir enojados claro. por la vida, ¿no? Claro, no sabemos que, con quién nos vamos a topar y qué va a suceder. Eh, luego vemos que, que, que Evelyn se coloca el, el ojito aquí, mm. que es un elemento muy gracioso, pero lo, la, la dota de simbolismo a la hora de mm. volverla súper fuerte y a todo el mundo le empieza empieza a tener estos ojitos por todas partes, e incluso las piedras, ¿no? Cuando volvemos a la escena de las piedras y las dos piedras tienen, tienen ojos. Eh, uh -huh. Y bueno, ya empezamos a ver que las piedras se mueven y se empiezan a empujar. Y se, se supone que no te puedes mover aquí, ¿no? Aquí somos piedras. Claro. Y, dice, y ahí viene una clave. Dice, aquí no hay reglas. Y en la placa no tampoco. ¿No? Tampoco. En Ni el, una sola. Eso, eso, eso es, es interesante porque aquí dicen, este. Ah, y, y aquí también se ve la admiración por el marido, porque le dices, ¿qué haces y si estoy aprendiendo a pelear como tú? ¿No? Mm. Y aquí esta escena épica en las escaleras que es muy tarantinesca, es muy de, de sí. también de, de. Sí, tipo Kill Bill aún, ¿no? Tipo Kill Bill, ¿No? y también me recuerda un poco a la de. Ay, esta se me fue el nombre de, de Mafiosos con Kevin Costner en la escena de las escaleras del metro. Este... Ah, de Los Intocables. Los intocables también, ¿no? Por, por sí. el tipo de panel. escaleras y acción. Este, sí. Y vemos cómo ella va enfrentando a los personajes, no hace que uno se besen, este... mm. o sea, no hay, no hay una consecuencia fatal. Es una, cor una coreografía, parece casi un musical, ¿no? Es una coreografía Donde va cogiendo los cuerpos, el cuerpo de uno, el cuerpo de otro, hace que interactúen, y entonces hay abrazo, hay beso, hay iluminación, ¿no? Y entonces cada uno de ellos va como encontrando su propia paz respecto a esa coreografía que va haciendo ella, ¿no? Es súper bonito. Así es, como al, al tipo este barbón le, le, le echa la loción que, el, el perfume de su esposa, ¿no? Sí. Este... Hay una referencia a ese olor muy al comienzo de la peli, entonces tú ahora, como espectador, haces el link. Haces el link. Y dices, claro, es que esto le encanta, ¿no? Eh. Así es. Y así con todos los que se va topando en la escalera. Uno de esos es el, eh, uno de los directores, ¿no? Que es el, el, el tipo que era como <laughs> enfermo sexual, que tiene sus, sus fetiches ahí en la oficina. Sí. Este, y lo, de hecho lo, lo silencia con, un, con una, con una bola. Ay, ¿Cómo se llama? Una mordaza, ¿no? De, de... Sí, una mordaza. <laughs> y lo y sale, sale Michel Yeo sale en plan así como, en plan Dominators. ama, ¿no? Ahí dominante y Pese, sumiso, sí. así como expuesto con su culo. Sí, <laughs> sí, un montón. Sí, sí. El hombre tan feliz. <laughs> y, pero la hija sigue subiendo hacia el, el, el caos, ¿no? Hacia la caboce. Sí. Y aquí... Después viene una... ¡Ah! Vemos cómo ella se sube encima de, de Glee en el multiverso donde es cocinera y lo va manejando para ir a rescatar sí. a, a Mapacuni, Mapa ¿no? Sí. <laughs> Eso también está muy... Sí. Y, es muy y, gracioso. Y, y en ese mundo, este tipo es un, como un oficinista y también lo usa para, para pelear contra todos los que están en las escaleras. Entonces es... es... Vemos papeles volar por todos lados, es una escena caótica, muy bien hecha, muy, muy bien ejecutada. Sí. Y a la vez vemos en la vida, digamos, normal, en el universo donde siguen en, la fe en el festejo del Año Nuevo Chino, eh, la revelación de que su hija es lesbiana ante su abuelo, ¿no? Ante Gong Gong. Mm. Que eso es. Es, pues es maravilloso, porque ella, ella las lleva a las dos y le dice al abuelo, ¿no? Que, mm. que son. Al, al final es su hija. O sea, ¿cómo claro. no aceptarla como es, ¿no? Y como le dicen, ¿no? Que es su novia, este, mm. pues la hija está como. Dice, no, no lo hagas, ¿no? Es como, está como renuente. Sí. Y el abuelo se queda así como que. ¿Qué pasa? Mm. <laughs> y tampoco se entera muy bien. Tampoco se entera muy bien. Mm. Ah, pero qué manera de representar al abuelo en el, en el Alpha Gong gong con toda esta maquinaria al lado, como si fuera un robot. Sí con las como era mucho. Que es su silla de ruedas, pero ahora como si fuera un transformer, ¿no? Sí. Este. Y justo el momento yo creo que más emotivo de la película, para mí, es cuando ella ya se quiere lanzar al albedrío la mm. y pues la mamá la está agarrando y de repente vemos que llega Waymond a apoyar a la mamá y luego llega el abuelo eh, vestido así como de, de robot y todos hacen como una cadenita para que no se vaya al abismo, ¿no? Que es como toda la mm. familia que apoyando a un hijo para que el hijo no sufra, para que el hijo no sufra... Que se... por cierto, es, aquí nos está hablando de manera muy clara de un suicidio. Sí. O, sea, está, o sea, tenemos, o sea, es que esto, a ver, los efectos visuales, las secuencias de lucha, el humor, lo irreverente de todo, todo eso no nos tiene que mm, evitar dejar claro. pensar que se está hablando de algo aquí muy duro. Totalmente. Que es la no aceptación de unos padres, sobre todo de una madre, eh, de la condición eh, sentimental eh, de género, etcétera, bla 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 bla. La aceptación de esa pareja, de, de esa la pérdida Diana. La pérdida del yo. Eh, sea, es, es que es fuerte, es fuerte. Ella se quiere suicidar. O sea, vamos a olvidarnos de, de esa especie de agujero negro, bizarro, que, que todo se traga. No, no. Ella quiere acabar con su vida, tío. Es que es muy duro. Es muy duro. Está hablando de eso, tío. O sea, que es un tema muy de actualidad. ¿Cuántos padres, dicen, cuántos padres se han lamentado luego? No teníamos ni idea. Ha ocurrido y no teníamos ni idea. En el, en el instituto nadie nos había dicho nada. Los amigos... No, o sea, quiero decir que lo que ella, lo que ella quiere es hablar. O sea, y si no, pues me quito la vida. No, o sea... Eh, eh, y es la cosa, no, no, es un, no es un suicidio cualquiera. Yo me acuerdo no. que eh, eh, fue Emil Durkheim que hablaba de diferentes tipos de suicidio que existen. Eh, y hay uno que es el, el ¿cómo le llamaba? El, ego, el, el suicidio ego, egoísta, ¿no? Que es el de. para hacerle daño a alguien. Que es una cosa brutal. Pues esto es un suicidio egoísta, pero a una escala mundial. ¿No? Es decir, sí. soy capaz de destruir el mundo porque me quiero quitar la vida. Entonces, claro, esto está aquí, tío, pero no, no, tampoco está de una manera así muy velada. Está de una manera muy obvia. Lo que pasa es que los fuegos de artificio, los, como digo, los efectos visuales, todo, todo el envoltorio, el sí. rollo un poco como superhéroes si, si sí, queremos, sí, 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 sí. todo eso hace que nos olvidemos de, de lo que realmente. Bueno, cuál es la chicha de la peli. Que la es hay. que eso, eso hace. Eso provocaría. O sea, es que quien no está viendo una película, como se debe de ver una película, sin estar viendo el celular, sin estar pensando en otra cosa, sino si estás enfocado en cómo se debe apreciar una obra de arte, entonces sí vas a entender que por ahí van los tiros. Pero si eres claro. una persona de a pie, que ve el cine como para nada más, es que me quiero entretener, jamás mm. vas a ver esto, ¿no? Jamás vas a poder mm. darle estas sublecturas a, a, a algo de, este, mm. de esta índole. Que además... No sé si te pasa lo mismo, pero para mí no son sublecturas, para mí es obvio de qué está hablando. No, para mí es obvio, ¿eh? Y, y entiendo, hay, hay, hay entiendo detalle, los recursos. Hay detalles. Hay, detalle, hay detalles que te pueden. Hay detalles que te pueden poner en la pista. Es que es una película muy inteligente. Mira, te voy a poner un ejemplo, que no lo hemos mencionado. ¿Qué hubiera sido lo normal en cualquier tipo de producto audiovisual, cinematográfico, televisivo, etcétera, etcétera? Lo normal hubiera sido esto. Eh, tú y yo, por la parte que nos toca, nos hubiéramos tenido que enfrentar una vez más a la horrible visión del adolescente o preadolescente gótica que viste de negro, porque sus padres no le hacen caso, el mundo no le entiende, entonces ella viste así, ¿no? Aquí es, si me apura, es al revés, es una chica normal, es una chica normal. O sea, eh, Mira, esto eh, eh, yo siento que Tim Barton en chu hizo aquí alta traición, ¿vale? cuando ya las cosas ya son buenas para el personaje de Lidia, ¿no? De Winona Ryder, ya no necesita vestir de negro, ya tiene amigas en el instituto. Entonces, en ese epílogo del final vemos que es una Lidia que a mí, por cierto, no me va ni un pelo. A mí me gusta la otra. La que Totalmente. tiene inteligencia, gravedad y sobriedad, ¿vale? Entonces, aquí huye de eso, tío. Los directores huyen de eso. Es una chica normal, no necesita vestir de ninguna manera. No, eh, no, no O sea, quiero decir... No es gótica porque esté atormentada, porque es esa imagen sobre el gótico tan tan manida y tan incorrecta muchas veces de los medios. Es una chica normal, pero precisamente la oscuridad le sale cuando ya ella eh, percibe que no hay nada que hacer y ella quiere arrasar con el mundo, ¿no? Pero aquí hay muchas cosas que son muy obvias, muy evidentes y otras están un poco más veladas. Totalmente. Eh, también una escena también fuerte es cuando la la piedra y se avienta del, del barranco, ¿no? Y la sí. piedra mamá la está viendo. Está ese, ese ahí donde dices, es un suicidio. Esto este está hablando sí. del, del fin del yo, ¿no? De, mm, de, 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 de... de poner fin al sufrimiento, que es Totalmente. la razón por la cual se suicida. Todo, toda persona que se suicida, se suicida para acabar con, con, con un sufrimiento que le resulta insoportable. Ese sufrimiento puede ser de cualquier clase de naturaleza. Una ruptura amorosa... Eh, algo que tiene que ver con el trabajo que lo has perdido y no eres capaz de superarlo, la muerte de un hijo, varias cosas a la vez, pero es eso, es o sea, no soportar ya más el, ese sufrimiento y le pone fin de esa manera. Así es, y cuando vemos que ya Joy está a punto de lanzarse al abismo y de, de dejarlo todo en, el, en la parte, digamos, en el universo de la natural, naturalidad, ahí empiezan ya a hablar ellas dos, ¿no? Esos dos personajes sí. que... Hablaron en los multiversos, pero entre ellas no habían hablado nunca. Y aquí empiezan Y hablaban a hablar. Entre, entre lucha, entre salto. Ahora ya se ponen a hablar. Así de es. Manera, ¿no? Así una es. delante de la otra. Así es. Y, y Waymon atrás, ¿no? Este, observando. Mm. Y ahí viene la tercera, digamos, reconciliación, ¿no? Eh, mm. Se avientan las dos rocas al vacío. Esa parte, esa secuencia donde dice, somos una familia... Cuando se avienta mm. a salvar al mapache, cuando las dos piedras mm. se caen, cuando saca su mano del abismo y la jala de regreso, mm. cuando las dos, las dos de dedos salchicha mm. este se, se reconcilian, y una referencia a Lars von Trier, cuando sí. los planetas. Este, melancolía. Es, es, melancolía. Sí. No, eso, eso sí. dije, ah, me voló la cabeza. Sí. Y dije, wow. sí es, no, creo que, no creo que sea casual entre, ah. entre tanta. Referencia, había una referencia a lo de las salchichas, pero no me acuerdo ahora mismo. No me acuerdo ahora mismo a qué era. Ah, no, no me acuerdo, sé. no me acuerdo. No lo sé, pero, pero al final pues tenemos a esta, este reencuentro familiar. Esta, eh, este abrazo general. Y, y creo que aquí ya es cuando pasamos a. Al tercer acto, ¿no? A, a, sí. Al mismo tiempo. Mm. Ya fue todo en todas partes y el último acto es al mismo tiempo, donde ya vemos a la tiempo. familia en el plano inicial donde se ve eh, que teniendo un caos en la casa. Están mm. todos trabajando para ponerlo en orden y hasta el abuelo está ahí, ¿no? Aunque no está haciendo nada. Si están está, trabajando juntos, ¿no? Está presente. Están participando juntos del Así tema es. de la factura y demás que tienen que solucionar. Que no. tienen que poner en orden, ¿no? Y ese es otro mensaje bien fuerte de la película. Si y... la familia está mal, todo va a estar claro. mal, ¿no? O sea, claro. suena muy moralino y muy tonto, pero al final no, del la día gente. tiene toda la lógica. Si ellos están unidos, van a poder salir adelante ante todas las adversidades que se les presenten, mm. ¿no? Entonces van todos a la cita con, con el, eh, al, al, es que no sé, perdón, en México siempre voy a decir al SAT, ¿no? Que es el, el centro, el uh, sistema de administración tributaria. Eh, sí. Van a ver el tema de impuestos, y va toda la sí. familia, incluso la, la chica Becky, la novia de Joey, los va a dejar, ¿no? Eh, mm. Llegan y y, y ya cuando, cuando están hablando con la eh, con Jamie Lee Cortis, no, a, a Evelyn ya no le importan lo, los problemas, ella está feliz de que está con, con, con su familia unida, ¿no? O sea, ya no sí va a haber problemas, siempre va a haber o sea, esa es otra parte, siempre. ¿no? Siempre va a haber pedos siempre va a haber problema mm. y la secuencia final que nos presenta el título de la película alargándose así las letras que dice, Uf, qué maravilla tío qué maravilla la o la o no se alarga es otra referencia al círculo es otra referencia sí. al, a, a, a esta figura geométrica qué maravilla de diseño no 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 está es brutal esta película es brutal eh... y bueno ya ahí ese es el final en... creo que hemos hablado bastante de las conclusiones a lo largo de cómo vamos avanzando y no. creo que es una película necesaria que todo el mundo tendría que tomársela es que ni siquiera es molestia sino el el no. darse esa oportunidad bueno, de, de, de verla ¿no? de ver algo diferente no totalmente para empezar por ahí ya no no es mal punto de partida me voy a dar la oportunidad de ver algo que sé que vale es muy intenso y que mm, mm, es, es esa clase de pelis que hay gente que la amará y otra la odiará no es que no hay término medio con este tipo de de, con este tipo de cintas, ni que hubiera muchos tipos de cintas no. de este tipo, ¿no? No, no no la hay. Pero quiero decir que con propuestas tan radicales, es lo que quería decir, eh, las propuestas radicales dividen a la gente. Y ahí podemos meter esta peli, podemos meter Dogville de La Fontrier, o Julian Dunkie Boy de Armón o podemos meter, yo que sé, tantas otras, ¿no? Eh, yo que sé, Requiem por un sueño, también es una película radical que a mucha gente le puede, ¿no? Se puede arrancar la, la piel a tiras. No sé, hay muchas propuestas radicales y entonces pues tú entras o no entras, pero yo creo que merece la pena verla, ¿eh? sin duda. Totalmente, merece la pena eh, dejarse atrapar también por, por lo que quieren, por la intención de los directores, que es importante, y re recalco que ellos hayan sido guionistas, productores y directores, porque eso mantuvo fiel el espíritu de esta, de esta obra tan, mm. tan magnífica, ¿no? Eh, y... Sí, porque al final es una, es una obra personal. Totalmente. O sea, es una obra personal y han hecho la película que, que han querido. Han querido? O sea, que en una entrevista en una de, la, de las entrevistas que leí, eh, decía uno de los directores eso, que, que de lo que más se lamentaba era de no haber podido rodar en IMAX la parte de las piedras. O sea, pero si eso es lo único, si eso es lo único que te ha quedado así como clavado, así como espinilla, tío, has triunfado. Has triunfado. Porque hay otras veces que lees una entrevista. Y lo, y, y lo que te dice el, el director es: me equivoqué con el, con, con el actor que hace de villano. O eh, yo pensaba que con tal actor tal, y fue un infierno trabajar juntos. ¿Sabes? O sea, cuando, hablemos, cuando hablamos de The Warriors, con ese personaje que dijo el director: a tomar por saco, quiero que lo mate, y lo lanzan ahí al, al metro, al tren, ¿no? O sea, es que ese tipo de cosas son súper habituales en los rodajes, ¿no? O sea, si, la, si, si tú lo, digamos cuando tú piensas en la peli una vez que está acabada, ¿no? como director, si lo que más te chirría es que eso no lo filmaste en IMAX, pues, tío, te doy mi más sincera enhorabuena porque has hecho un grandísimo trabajo. Totalmente. Totalmente. Eh, eh. Y, y hasta da gusto saber que esa fue, digamos, el... el su problema interno, ¿no? Decir, ah, es que no nos dejaron filmar. No, güey, te ganaste el Oscar. <laughs> ¿Cuántos Oscar? ¿Cuántos globos de oro? Este, los hmm. los premios de cómo se llama los Guild um, Screenwriters Award, los guionistas. Sí, lo, este, sí. Ganaste. Sí, una, una película multipremiada ya. Es una película multipremiada, multipremiada. Eh, con, con ahora ya está en plataformas también este con, hmm. con con gran éxito está en Prime Video. Si la quieren ver, váyanse a Amazon Prime Video, ahí está. Mm. O pueden rentarla en YouTube, o pueden rentarla en Google Video. Este, mm. hay, hay maneras de verla, ¿no? Entonces, eh, no es un impedimento. Lástima los que no la vimos en el cine, porque sí. Sí, me eh, da me imagino, cosa, tío. Me, hubiera sido una gran experiencia. Eh, me da cosa. Pero bueno, ya, ¿qué se le va a hacer? Bueno, no, nunca eh, se sabe, ¿no? <coughs> eh, es una peli que yo creo. Que se presta a que dentro de unos años, con motivo de cumple no sé cuántos años, la pondrán en la sala. Yo creo que, insisto, es una peli generacional. Esta sí. es una peli generacional. Va a haber gente en el futuro que va a confesar en una conversación de bar, con amigos, lo que sea. Ah, pues a mí no. A mí la peli, a mí la peli que hizo fijarme en el cine de una manera un poco más, más seria, que me pilló con 14 años, me pilló con 12, o con, o con lo que sea, no es la que tú me estás diciendo, es esta otra. Eso va a ocurrir con esta peli, tío. Claro. Que por cierto, recuerdo el, 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 el director de cine José Luis García, eh, español, el director de, de Volver a Empezar, por ejemplo, del Crack o de tantas otras, eh, lleva haciendo un programa de radio un montón de tiempo, eh, donde hablan, donde hablan de, de cine, él y un par de personas más, un hombre de letras, bueno, en fin, sí. diferentes, diferentes, diferentes perfiles, ¿no? y varios de ellos habían visto la peli y se habían sentido absolutamente escandalizados, ¿no? De que esta fuera una película tan premiada y demás. Y eso que no todo, pero en el caso de García a mí me ha sorprendido con el paso del tiempo eh, cómo ha ido abriendo su mente cada vez más en materia cinematográfica, no, en materia, en materia de cine, porque no es que haya sido nunca una película, o sea, perdón, una persona cerrada eh, sí. con el tema del cine, pero claro es una persona ya muy mayor. Que ve este tipo de peli y hostia, pues sí, eh, sí. unas veces les puede chirriar mucho y decir, mira, esto ya es demasiado, pero otras veces te, te pueden sorprender diciendo, jo, he visto tal peli y es, es sí, no es el tipo de lenguaje que nosotros con el que hemos crecido, que más nos guste más, pero la película es maravillosa igualmente, ¿no? Esta peli en concreto, a, a varios de ellos, no sé si todos la llegaron a ver, eh, les escandalizó, pero es que esto es un locurón muy grande, yo lo puedo llegar a entender, o sea. Esto salto de género, ¿no? Esta, es, es un ejercicio de postmodernidad increíble, tío. O sea, aquí hay absolutamente de todo. Incluso referencia a, al inicio de la prehistoria del 2001 de Kubrick, también, ¿no? O sea, es que hay de todo, tío. En esta peli es que te encuentras referencias de todo tipo. ¿No? O sea, es como, no hay regla. O en todo caso, solamente hay una regla. Y es que no hay ninguna regla. Pero bueno, funciona, tío. O sea, es el, el milagro es que funciona. Así es. También a La Fontrier. también, también La Fontrier. Mira, eh, recuerdo un, en un libro, eh, bueno, eh, eso fue en relación a, a, a Bailar en la oscuridad, pero bueno, me, me, me da igual, el ejemplo es el mismo. El socio de, de Centropa, de la compañía eh, productora de La Fontrier, está acostumbrado a que su socio y gran amigo sí. le vuele la cabeza cada vez que le dice lo que ha decidido que va a hacer. O sea, este hombre cuando tú lo lees, cuando tú lo lees en una entrevista o lo ves, o sea, es que no saben muy bien ni cómo explicarte. Es verdad que todavía en ese momento no te puede decir demasiado. En plan, me explico un poco mejor. Bueno, ¿qué nos puedes decir del siguiente proyecto de, de la fonte de tu socio y eh, parte Alve, eh, Peter Albert Jensen, que se llama? Dice, mira, yo, o sea, es que todavía estoy intentando encajarlo. O sea, a mí me cogió, yo estaba en mi despacho me cogió y me dijo, ya tengo, ya sé cuál va a ser mi siguiente película. Se va a llamar así y, y, y la película va a ser así. Y, tío, al hombre, que es un productor, el hombre es productor, es un hombre de cine que lleva trabajando con él eh, desde Europa, desde comienzos de los 90, eh, es una asociación entre dos profesionales que estaban en la ruina en ese momento, ruina económica, profesional, ¿no? Eh, eh, la Fontaine dice que en su caso, artística no, que va a decir él?, pero eh, su socio dice que sí, que artística también, pero a lo que voy es que son dos personas que por razones desesperadas se juntaron, montaron la productora, pero que la artista es la Montriés. Entonces, tú imagínate a este socio llegar y decirle, mi siguiente película va a ser Dogville, y eh, va a ser un híbrido entre cine y, y, y teatro. Y vamos a pintar eh, la ubicación de las casas como si fuera un plano visto desde arriba. O sea, este hombre le, le vuela la cabeza, tío. Si es que hay propuestas que son tan radicales, con Bailar la Oscuridad le pasó eso también. O sea, tú imagínate que te llegue tu socio y te diga, voy, quiero hacer un musical. Mm. ¿Un musical? Vale, jo, qué sorpresa. Ya, ya, pero espérate. Va a haber dos partes diferenciadas a nivel de estilo de filmación. Una de ellas, filmada a cámara en mano y quiero que la cámara amare. La segunda... Eh, los números musicales van a estar filmadas todo con plano fijo y necesito 100 cámaras. Consígueme 100 cámaras, porque en cada uno de los números musicales voy a necesitar hacer 100 encuadres. Y luego voy a montar Cabrera. todo eso. Tú imagínate la cabeza del socio, ¡boom! Entonces, todo el mundo, tío, todo el mundo no tiene. ¿Cómo decirlo? Todo el mundo no tiene el amueblamiento mental y cerebral, incluso la mochila de experiencia y demás, para encajar ciertas propuestas y decir. 100 cámaras, ah, vale. Dogville, vale, así. Sí. Ah, que no hay decorado. Ah, a, a, a ver si lo entiendo, Lars. Me estás diciendo que cuando un personaje hace así, hace así y va a hacer así con la mano, eso es que está abriendo una puerta. Pero nosotros no vemos ni la puerta, ni la pared de la casa. O sea, no vemos ni marco, ni nada. es Simplemente el actor hace como la mímica de que abre una puerta y tú me dices que luego vas a meter el efecto de sonido de, de, de la puerta abriéndose. Ah, vale. ¿Qué te apetece comer? ¿Comemos ya? ¿Tienes hambre? No, mm. tío, te vuela la cabeza. <laughs> pues esta, esta, esta peli que hemos comentado es esa clase de proyecto. Súper loco que yo entiendo que haya gente, tío, que, que se cierre en banda y diga, no, tío, esto, esto no es para mí. Pero yo creo, por otro lado, que esta peli viene en un buen momento, tío. Viene en el momento donde... Y fíjate lo que voy a decir yo ahora, ¿no? Que no, ser, no sirva de precedente. Pero si la Marvel ha servido para algo bueno... Eh, en la historia del cine, creo que está detrás de esto, ¿vale? O sea, esta película no podría existir sin Kill Bill, sin el Tarantino de Kill Bill sobre todo, sin el cine de Hong Kong eh, de acción, sin John Boo. Puede que yo vea algo muy ligero, muy ligero, de un director eh, tendría que volver a ver la peli, ¿no? Pero, o sea, eh, pero puede que haya algo de Shinji Asukamoto, que es el director de Tetsuo. De las tres páginas de Tetsuo y, otra, y otras más, ¿no? Puede que haya algo así a nivel de, de montaje, de rollo así de espíritu frenético, puede que haya algo, ¿no? Entonces, creo que esta peli viene en el momento perfecto para que por lo menos parte de la sociedad pueda eh, aceptarla. Y no solamente aceptarla, sino, eh, digamos, ver como algo positivo el que haya sido tan premiada. En detrimento de otras cintas que son más convencionales y también buenas, que podrían a lo mejor haberse llevado más premios, tío. O sea, esto, esta peli tiene mucho mérito. Y esta peli, yo creo que va a ser como una especie como de banderita para explicar nuestro tiempo. En nuestro tiempo presente de ahora. Igual que para explicar los 70, tenemos pelis como la matanza de Texas, el, Exorcist, el exorcista, eh, French Connection, Bullet, por irme a otro género. Gris. Etcétera, etcétera. ¿Cuál, perdona? Vacelina, gris. Claro, no. exacto, exacto. Totalmente. ¿Vale? Entonces yo totalmente. creo que va a ser una una de esas peli banderita. ¿Vale? Estoy igual que en igual que siempre las hay, pero, pero por cuestiones obvias nunca son muchas. Digamos que la identidad de la década, la identidad de una década en materia de arte o en, en este caso en materia de cine, esa identidad se podría explicar en un libro a través de unas muy pocas peli. ¿No? Así y si Ryder, por ejemplo, en los 70 también, por la que lía a nivel de cine independiente, pero bueno, en fin, no sé, sea, a mí, mira, como conclusión, eh, yo estaba viendo la peli, a mí me atrapó desde el primer momento. Muy cuidada, tío, muy bonito todo, muy, muy atractivo todo, los actores brutales. Cuando empezó ya la locura máxima, me echó un poquito para atrás. Y, y mi cabeza se me activó el chip de: ah, vale, esta, esta es la típica peli donde, donde cualquier cosa. Puede servir. Eso significa que tú de repente, o por lo menos en mi caso, de repente se traza una línea, pero esa línea es muy fina. Y esa línea es muy fina entre cagarla ya para todo lo que queda de película o mejorarlo. O, man o mantenerse. Seguí viendo la peli, yo seguí, siendo seguí sintiéndome atrapado. Acabó la peli, me sentí incluso emocionado con algunos momentos. Me chirriaba todavía un poco el que fueran tan extremos con algunas cosas, como lo de la salchicha. ¿no? Mm. Y, de y dejé la peli reposar. Te escribí, te escribí, me dijiste tú tal, no sé qué, mmm, tengo algunos problemas. Lo dejé reposar, la vi hace como dos días, y tío, ¿sabes qué? Creo que amo la peli, tío. Amo la peli. <laughs> Creo que cuando más a... minutos pasan, más me mola, tío, más pozo me deja. No me, no, no me deja la peli, tío. No me abandona, tío. He acabado la de ver la peli hace un par de días, o sea, la vi de seguido. Eh, o sea, no la he visto de manera interrumpida, o sea, me senté, la vi, punto pero van pasando las horas, van pasando tal, y tío, amo más la peli, tío me, me encanta la peli, tío, me encanta me, me acaba de pasar lo mismo, justo entre más hablamos de ella eh, sí. entre ver el, el, aquí en, en Amazon Prime, a la vez que estamos hablando, ir viendo sí. escenas y refrescando cosas, me, me va emocionando otra vez, ¿no? entonces es, es, sí. es maravillosa, y eso, eso... Sí. y además, tío no sé, tío. O sea, yo a veces, yo a veces puedo parecer que por defender Pues el cine artístico, el cine de autor, que sí, que es lo que más. Bueno, hay muchas veces que digo, es lo que más me gusta. En realidad. O sea, es que tampoco es tan así, tío. Porque es que yo crecí con el cine fantástico, con el cine de terror, tío. Y es que yo, o sea, es que no puedo. Yo no puedo vivir sin cine fantástico y sin cine de género. Pero esta peli es un ejemplo perfecto. De cómo el entretenimiento y la chicha no tienen por qué ir, eh, digamos, cada uno por su camino. No, tío, no, no, no. Vale, tú no has querido hacer un drama chino, ¿no? O un drama hongkoné, mmm, no sé, muy bonito, porque en, en, en Asia todo lo tienen que cuidar muy bien. En Japón, en, en Corea, el cine coreano es una pasada. Ya traeremos alguna peli coreana. O sea, no, tío, no, no, no. O sea, tú puedes juntar ambas cosas, tío. Yo te puedo dar a ti enjundia o como eh, comúnmente y vulgarmente no lo de esta película tiene mucho mensaje no o sea yo te puedo ofrecer a ti algo que tiene chicha que te hace pensar algo transformador para tu vida pero tío te estoy metiendo efectos visuales te estoy metiendo eh, cine fantástico ciencia ficción saltos temporales tío locurón o sea locurón máximo y tío Gracias. eso es de aplauso tío es de aplauso de acuerdo muy de acuerdo con lo que estás diciendo y, y creo que esa es una buena conclusión para el programa de hoy. No sé si quieras decir algo más, Juanan. Yo estoy muy satisfecho. Que la vean, tío. Que la vean. la vean, que la vean. Vayan a verla, ya apaguen este video y vayan a verla. Ya digo, a lo mejor ya les contamos algo de spoilers, pero no tiene sentido, inclusive, es que Es una digan, experiencia ah, de peli. Ya me la contaron. No, no, ve a verla y te vas a dar cuenta. Y es le una vas experiencia a dar... de peli. Cuando, cuando hablamos de películas que son experiencia, aunque tú sepas cosas de esa, de esa peli, eh. Bueno, a mí, por ejemplo, el Club de la Lucha de Infinse, a mí me destrozaron el final. Una de las personas que más quiero en el mundo, eh, saludos a mi primo Ricardo de Asturias. Eh, me destrozó el, el final de la. De, 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 pero de una manera como súper tonta se le escapó. En, en, una, en una conversación como. Eh, lo mismo él, por cierto, ni se acuerda. Pero yo no la había visto todavía y lo, y lo soltó. ¿Y sabes qué, tío? Que cuando luego la vi yo ni me acordé tío ni me acordé me acordé después o sea por qué porque la película es una experiencia tío es una, experiencia. una película de Devin es una experiencia y el club de la lucha es una experiencia con lo cual esta eh, bueno muchas cosas no la hemos contado pero por mucho que hayamos contado esta peli hay que experimentarla saborearla y demás Incluso con lo cual nada, me atrevo nada, nada. a decir que hemos rayado la superficie de esta película ¿eh? sí 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 estoy, estoy completamente de acuerdo pero porque esta peli es indomable tío esta es una película indomable a, para comentar o sea, sí. nosotros podríamos dedicar. O sea, tú sabes que yo tengo carrete y tú tienes carrete. Nosotros podríamos dedicarle tres horas más a esta peli y diríamos cosas chulas y sacaríamos cosas y referencias, etcétera, etcétera. Pero es que yo creo que no merece la pena, tío. En, en, en este, con este tipo de peli, creo que es de las pocas veces donde yo siento que a nivel de análisis conviene relajarse un poquito. Sí. Entre otras cosas, entre otras cosas, porque honestamente yo tendría que volver a verla. O sea, sí. yo, he yo puedo sacar muchas cosas, pero si yo la vuelvo a ver, saco el triple. ¿Por qué? Porque esto es una peli abrumadora, tío. O sea, yo me senté a verla y yo, tío, es como... Eh, no sé, tío, es como cuando vuelves de un viaje que te ha marcado y te sí. dice, oye, ¿qué tal el viaje? No puedes dar el do de pecho, no puedes... No, 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 no estás capacitado todavía, no has descansado. No estás capacitado todavía para poder expresar tú... Con, con unas palabras más o menos inteligentes, lo que ha supuesto ese viaje para ti, a nivel de crecimiento personal, estético, lo que sea, etcétera, etcétera. Pero no me refiero a, a que no has descansado porque vienes con Jetlag. No, no, es que necesitas espacio. Necesitas espacio mental, necesitas espacio en tu vida para, para poder articular esas palabras. Esta peli necesita que se vea varias veces y probablemente sí. con espacio, con Dale. espacio de tiempo entre ellas. Eh, muy de acuerdo. Muy de acuerdo en eso, y, y nada más. Lo único es que lamento no, haberlo vista, no haberla visto en, en, en el periodo de su lanzamiento, sino que la ya. vine a ver ya que salió en plataformas mu mucho tiempo después. Inclusive vi la ceremonia del Oscar sin haberla visto, eh, lo cual. Bueno, lamento. pero tenemos mucha saturación, tío, de. No sé, es, es normal, tío, es normal que, que ocurra. Es una peli que me duele no haberla visto, igual que Bardo, ¿no? Episodio 11, justo el episodio anterior a. Um, a, a este, ¿no? Me, esa película que, que la vimos juntos eh, en México, hostia, me hubiera dolido mucho sentarme y verla en Netflix y no haberla visto en una pantalla grande. A veces ocurre, tío. O sea, hay que, hay que eh, sentirse en paz con eso, tío. Porque no queda otra, tío. No, no, no queda otra. Hay veces que, que se te escapan las cosas. Y yo esta, tío, me llamaba la atención, pero la dejé escapar. Y ya Así está. Es. Pero a lo mejor algún día la veo en pantalla grande. Así es eh, y bueno eh, hemos cumplido con un pequeño ciclo de actualidad no Bardo y, y todo en todas partes al mismo tiempo y creo que lo que es venga en peliculeros va a ser otra cosa vamos a, a sí. hablar de, de algo ya verán ya verán no, no quiero adelantar nada por bueno recordemos es... sí. recordemos que desde el, desde el episodio 1... Eh, bueno lo recuerdo por lo recuerdo por eh, por si alguien se se añade ahora eh, al muy programa bien, o, o, o bueno para, pa, simplemente para refrescar eh, nuestra idea siempre fue tú elegías una peli y luego elegía yo otra vale intentad no repetirnos a nivel de eh, directores países, o sea, que no fueran seguidas sobre todo. directores países género años... intentar para, para poder ofrecer variedad luego después de esa dinámica eh, aprovechando que yo fui a México eh, pues eh, hemos tenido dos pelis con invitados, ¿no? Así eh, es. Ghostland con Pablo Juan, con... que estuvo súper bien. Y luego también con Carlos de la Criñoño, con nuestro amigo Carlos, eh, que hicimos Seven, que estuvo también súper bien, porque es una de nuestras pelis favoritas de todos, ¿no? De todos nosotros. Y luego, después de eso, estando yo en México, dijimos: vamos a, vamos a ir al cine y vemos una peli juntos. A la Cineteca, Fui, a ver. A, a la algo. Cineteca. Y entonces fuimos a ver Bardo, que es el episodio 11. Y entonces nos parecía buena idea no dejar esa parte. Bueno, no podemos ir al cine juntos ahora, pero sí que podemos, eh, eh, sí que podíamos hacer un episodio 12 con una peli un poco más actual, ¿vale? Esta es del año pasado, así, así que perfecto. Y eso es lo que hemos hecho. Y ahora vamos a volver a, a ver un poco qué propones tú y qué propongo yo a esa dinámica, ¿no? Así es, que ya, ya ustedes irán viendo en algún momento en este canal, al cual se tienen que suscribir, es importante que se suscriban. Que dejen sus comentarios de qué les pareció esta película, están de acuerdo con nuestro análisis, pero sí les pido que si van a poner comentarios, vean todo el video, no se esperen, no, no al principio si de ah, no, no me gustó. Acuérdense que eh, el gusto aquí no forma parte de, de, del diálogo, ni de la na, nada, o sea, ni del debate. Intentamos ir mucho más allá del gusto porque Así es. es que si nos ponemos a hablar de gusto no hablamos realmente no no no, 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 no es, a ti no, te gusta no, a mí no y punto y se acabó punto, ¿no? ya, bye. <laughs> sí claro claro eso es eso horrible pero bueno eh, okay. déjenos su like también porque YouTube activa un algoritmo de los vídeos que tienen más like compartan con algún amigo cinéfilo o que le haya gustado esta película o que no le haya gustado o que todavía no se anima a ver y eh, activen la campanita para que no se pierdan los estrenos, que ya últimamente ha habido estrenos todos los días. Entonces, pues eh, gracias, Juanan, eh, por un episodio más. A ti. Eh, síganos en nuestras redes, aquí abajo están. Y este compren mi libro en www.lasagasofía.com. Y yo soy Gabriel Ibenden y nos vemos en el siguiente episodio de Peliculeros. Chao.